Saludos, mi gente, y bienvenidos a otra vez más aquí a Agricólogo Gaming Live. Este quien le habla es Led Dragon. Conmigo se encuentra la chica de Generación Gaming, Sigourney, Silver y Venus. Continuamos aquí en el torneo de Dragon Ball Fighter Cine de Level Up por Malta India, aquí en Plaza Las Américas, frente a los cines. Estamos a mitad de los octavos. Exacto, están los octavos de finales. Y ahora mismo está jugando Solid Firequartz versus el gran mono. Así que esto es interesante. Súper interesante. Y los equipos que vienen también. Mono siguió con el mismo equipo. Mono se quedó con el mismo equipo. Muy bien. Así mismo, y ahora se están mostrando los monstruos, ya que la mayoría de los que están jugando aquí han jugado en torneos en Japón. Okay. Los últimos tres, Mono estuvo el año pasado en Japón, el anterior estuvo en el 2006 y el anterior en 2015. O sea, esto es All-Star, que es de Fighting Game. Así que... Masaki versus Mr. Chopping. Luego va Rayman PR2 contra Junkaru. Sigue Bondani contra Joel Ramos y Neji versus SD Legend. Básicamente esos son los que están dentro del sacó al Black. Muy bien. Vamos a ver si vas a avisar con las monos. Bueno, lo tuvo que sacar porque es que lamentablemente está pillado. Mono sigue con su otro, con sus personajes, me sube que, ¿verdad? El otro solamente le queda a Trunks. Recordando, mi gente, estamos en vivo acá desde Criticólogo Gaming Live en Facebook. Recuerden dando like y share para que este video llegue a más personas. Si no has podido llegar, estás a tiempo todavía para que llegue en el punto de este torneo. Estamos en Plaza Las Américas, en Level Up, frente a los cines, en el segundo nivel. Así que dense la vuelta por acá, esto es un ambiente familiar. Puedes jugar con consolas retro y disfrutar de otros juegos que tienen. Silver, ¿qué más hay por ahí, Silver? Mira, ya estamos sacando los 8 mejores jugadores. Recuerda que esta gente... Ya los que están pasando a esta ronda, significa que tienen fibra competitiva dentro de ellos. Esta gente no duerme, puede jugando matches. Y ya por lo menos tener el segundo match de Mono, que nos comentó al compañero Alberto, que regresó de Japón recientemente de un torneo. Y está fresquecito jugando Dragon Ball Z, Fighter Z. Y le está metiendo muy bien. Básicamente vimos que Mono ganó con un Homer. Y la cosa es que yo estuve hablando con Mono y él ha jugado 4 horas nada más de este juego. 4 horas y un día full. ¿Por qué? Porque cuando él estuvo en Japón, el juego estaba a punto de salir. Él regresó el día antes de que salió en Japón. Y cuando regresó a Puerto Rico, no pudo jugarlo hasta hace poco. Me comentó que hace como 2 semanas. Le metió 4 horas y creo que fue ayer o el viernes pasado, un día full completo, nada más. Y ahora mira dónde está. Eso, gracias con ellos. Así mismo. Tremendo talento en todo lo que es Fighting. Lo ha demostrado yendo a otros torneos. Y de hecho, este juego está entre los top juegos para el próximo Evo. So, por lo que vemos, está considerado como los top y sacaron a Marvel de su casco. So, que eso es algo que va a jalar otra nueva comunidad de Fighting. Estamos viendo, ¿verdad? Otra partida entre Mono y... ¿Cómo se llama el chico? Solid. Solid, papá. Lo dices bien, te doy un premio. Bueno, ¿verdad que yo? A mí lo que me encanta de Mono es que él es un control regular. Él usa un control estilo arcade y eso es bien difícil para mí. Correcto. Pero nada, como ustedes dijeron, ¿verdad? El que nace con los skills y lo practica, pues... Ha mantenido con sus jugadores. No, y la cosa es que se ve el grado de concentración de los jugadores. No parpadean y es que se ve que están metidos en el juego. Es que
tener al comentarista de esa área detrás de ti, ¿verdad? Así. Ah, hace y ellos que están. Exactamente. Yo estuviera bien enojada. No, uno con eso ahí dándole. No, dale. Estaría fuera de competencia rápido. Y ahora mismo estamos con 35 jugadores y estamos por 16. Por 16. Ahora en el round 3, que básicamente son las 8 peleas importantes. Luego vamos a 4 y por ahí seguimos. Exacto, después de ahí vamos a las semifinales. Y ahí es donde se va a apretar más esto, donde están los verdaderos monstruos. Pero una pregunta, ¿a Mono se le murió el Perfect Cell? Perdóname. ¿El Cell ya tiene un character down? Vamos a ver, sí, ya tiene el Cell. Momo ahora mismo está sin Cell. El otro jugador tiene sus tres personajes. Sí, oh wow. O sea que está super close. Sí, está cerrada esta pelea. Saludito a la gente que se está conectando ahora mismo aquí en vivo. Estamos desde Facebook. Así mismo, y Yamcha sigue dando de cátedra en los octavos. Así que todo el mundo ha estado utilizando a Yamcha. Hasta el Kameha está tirando Yamcha. Wow. Pusieron a Momo en una esquina. No, sí. Está con Freezer, es el único que le queda vivo. Y el otro jugador, es preocupante. El otro jugador tiene sus tres personajes y uno full life. O sea que, wow, está interesante. Eso quiere decir que a lo mejor este chico ha tenido más tiempo, ¿verdad?, de practicar. Claro, sí, sí. Aquí lo que la clave es practicar. Oh, wow. Chavo. Ahora es que viene el Oscar a pelear. El de DiCaprio, dice el host, que es ese, la versión de Golden Frieza. Ay, estoy nerviosa. Wow. Sí, lo que pasa es que los movimientos de Frieza le están brutales. Sí. No, Frieza está brutal. No, y lo más curioso es que cuando Frieza se convierte en gol. Ataque un poco más fuerte y cuando activa el energy, que es el símbolo del rayo que están viendo en la pantalla, que aparece Flash, es como quien dice un overpower que le dan al personaje. Tienen unas habilidades extras adicionales. So, básicamente estamos viendo. Oh my god. Oh, ay, Dios mío. Oh, está cerca. Oh, wow. Wow, esto es. Ay, Dios mío, esto está. Wow, esto está interesante. Para pelo. Ya los dos están en su último carácter, ¿verdad? Están, básicamente. Ay, Dios mío, activó. Estoy nerviosa. Wow, qué clase. Estaba súper cerca. Ese round, ¿qué tú crees? Eso fue. Yo no estuve viendo muy atento, pero vi el comeback épico de que estaba a punto de hacer Mono. Indiscutiblemente, vamos. El oponente de Mono, ¿cuál es el nombre de él? Él tuvo el lead básicamente de todo el fight, pero Mono en algún momento estuvo a punto, estuvo bien cerca de hacer el comeback. Es que la táctica del otro chico es que no le da break. Sorry, fam. No, lo pilla. No lo deja dar. Ahí estamos, otra vez. Tenemos a Soli que entra de nuevo fuerte, dándole. Pero si tú te pones a ver, el otro chico no bloquea mucho. Él es. Él es ataque. Tira, ataque. Oh, wow, con tremendo contraataque. Power versus Power. De Trunks. Está utilizando a Trunks. Uno wow, de los favoritos. Favorito, sí. Sí. De los favoritos de la serie y en el juego también ya. Oh, wow. Le tumbó a ser, vamos a ver. Ahora tenemos a Frieza versus Tron, la revancha. Y tenemos que Soli le acaba de eliminar el primer carácter a Mono. Pero Mono no se deja, saca a Frieza y lo castiga. Wow. Frieza es el bebé de Mono. Sí, parece que es con el jugador, con el player que más ha practicado con el carácter. Bueno, ahora tenemos a Yamcha versus Frieza. Vamos a ver qué sucede. Muy rápido, Yamcha.
Ahí tenemos a Solid utilizando a Yamcha. Mono sigue con Frieza. Y Yamcha está castigando fuertemente a ese Frieza para eliminarlo. Ya no le han tocado a Yamcha en ningún momento. No, tiene Esto podría ser peligroso para Mono. Y hizo bien en guardar a Frieza, ya que es el jugador, ¿verdad? Es el carácter más fuerte que aparentemente él tiene. Mono decidió guardar a Frieza para un poco más adelante en el round. Por lo que veo, Yamcha no da break. Yamcha es lo que le llamo un fast break, que está todo el tiempo en la esquina pegado sin darle un cantazo. Sí, es que lo que le estaba comentando a él era que el oponente no da break. Él es ataque, ataque, ataque. Aquí tú tienes que aprender a bloquear, porque si no bloqueas... Oye, lo que estamos viendo aquí es que... Ya Mono se queda con un solo personaje y es Frieza y ya está lastimado, básicamente. Así que tiene que sacarle todo. Pero ese Yamcha está imposible. Es que no le da Yamcha break. Vino... No da break. Imposible. Ay, Dios mío. Que tenemos aquí. Ahí llegó. Wow. Yamcha. Solid le acaba de dar. Con lo que estamos viendo. Una victoria. Ganó sobre Mono. Solid. Fat Hands. Fat Hands. Solid. By the way, es peligroso ese Yamcha de ese hombre, ¿sabes? No, está demasiado. Lo domina de una manera espectacular. Sí. Que no le da a lo que nada. Fast break en ataque y ni el problema es que cuando se bloquean, él te tira el palo atrás y te rompe el break. No, una ronda de los losers para lo que es el bronce. So, básicamente, ¿verdad? Que haya oye, pero perdido. Porque lo dices sí, así de los losers. Bueno, los que han perdido ahora en este round 3. Sonó feo. Los losers. Los menos skilled. Bueno, esto los es ganadores. Los casi ganadores. Esto es eliminación sencilla, eliminación doble. Sí. ¿Cómo funciona esto? No, es eliminación sencilla, mejor de tres. Ok, mejor de tres. Ya. ¿A quién tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos... Se elimina Mono. Holy Mikfu y Sammy. Continuamos. Solid pasa a la próxima ronda y continuamos con el próximo match de los octavos. Y le toca el turno a Holy Mikfu y a Sammy. Vamos a ver ahora quién gana. El que gane de esos dos se va a enfrentar a Solid Hans. A Solid Paz Hans. Al que tiene Yamcha Overpower. Sí. Power Yamcha. Ese hay que cogerle miedo. Miren, estos nuevos equipos, ambos tienen a Future Trunks. Vamos a ver quién lo usa mejor. Vamos a ver quién tiene el ¿cuáles son los lineups? ¿Ah? Los lineups que no los vamos a ver ahora. Vamos a ver los lineups ahora. Tenemos Future Trunks, Vegeta y Frieza. Y en el otro equipo, Future Trunks, Goku y Gohan adulto. ¿Súper a quién le van? Bueno, yo le voy al equipo que tiene a Frieza. Igual yo. Y Frieza sí. Ha demostrado un carácter. Hacer bueno. Un equipo de Frieza con Yamcha y Buu tiene que ser brutal. Sí. Muy buena. Si domina los tres caracteres. Exacto. Porque eso es lo difícil, dominar los tres caracteres sabiendo que tienen movimientos distintos, combinaciones distintas. Exacto, tú te tienes que centrar en tres por lo menos, estudiarlos bien para poder hacer tu combinación y que sean... en combo, porque también esto, tú pueden salir a pelear y ayudarte mientras tú estás peleando, o sea, tú tienes que tener el air, el ground y el fight attack. Correcto. Que también tienes que tenerlo. Oye, un saludito a Emanuel Garrido. Saludo, papá. Saludito, de verdad. Gracias por sincronizarnos. Un saludo también a Evelyn. Carlito, gracias por la sugerencia. Lo vamos a estar chequeando, Carlito. Ahí
Seguimos en vivo, mi gente. Recuerda que estamos en vivo en Criticólogo Gaming Live, en Facebook. Nos puedes conseguir en Instagram y Twitter como Criticólogo y en YouTube como Los Criticólogos. Estamos acá desde Level Up en Plaza Las Américas, frente a Caribbean Cinema, llevándole a ustedes el torneo de Dragon Ball Z Fighter, traído a ustedes por Malta India y por supuesto por nosotros, Criticólogo Gaming Live, que estamos auspiciando este torneo para, ¿verdad?, para que sea el disfrute de todas aquellas personas. Recuerden darle like y like share a la página. Exacto. Seguimos aquí. Esto está bastante interesante. Vemos que el equipo donde está Frieza tiene ya ley de nada, Trunks, y se fue. Y ahí se fue. Y aquí estamos viendo que ya Trunks se fue. Ahora le queda solamente Frieza y Goku y Vegeta, ¿verdad? Sí. Le queda Vegeta y Frieza. Y Vegeta y Frieza. Vamos a ver. Frieza. Creo que ya está ley de eliminar a Gohan. El estilo de pelea de Frieza es bien pautado. Y si te cogen el aire. Sí, es mi air. Él es mi air. Y tiene muchos ataques que no se tiene que acercar al oponente. Son como ataques kinéticos. Y dándole el hecho de que Frieza, además de las manos y las piernas, tiene rabo que también ataca. Sí, eso sí. Ahí es donde el ataque más fuerte es con el rabo. Es que te eleva también. Sí. Si te coge el power en el piso, te eleva para poder terminar el combo en el aire. Mira ahí, padre contra hijo. Oh, my God. Padre ve su hijo y Vegeta está dándole... Ya ahí se lo llevó. Se fue. Out. Solamente, ¿verdad? Al otro chico le queda un carácter. Personaje, correcto. Vamos Goku es un Vegeta, los enemigos, ¿qué se llama? Los frenemies. Hey. Eso es como Yin y Yang. Pues así. Mira, un saludito a Adrián. Adrián Luna, de parte del grupo de Senpai Dojo. Un saludito, saludos, de verdad. Adrián. Gracias por sintonizar. Gracias por el apoyo. Estamos aquí en el torneo de Dragon Ball Fighter Z en Level Up, Plaza Las Américas, frente a los cines. Yo creo que ya Goku está por aquí, date la vueltita. Se fue. Y KO. Wow. Sí, acaba de terminar. Tremendo finish. Muy buen finish. Tremendo team que tiene también el chico. Sí, no, obligado. Vamos allá, vamos al rematch. Vamos para el rematch. Vamos a ver cómo va esto. Básicamente estos dos competidores se basan la mayor parte del tiempo en el aire, peleando. O sea, que eso está, es bien interesante, ¿ves? Como estás viendo ahí. Para tenemos a Trunks vs Goku. Para ti, cuando si tú juegas, ¿verdad? ¿A ti te gusta cambiar entre personajes o te gusta terminar con uno y seguir con otro? La ventaja de cambiar de personaje es que si tú estás peleando con un personaje y estás viendo que ya la vida te está bajando, al cambiar al otro, la barra azul que se queda como invisible, recuperas esa vida. So, que prácticamente puedes estirar los personajes y es una manera inteligente de jugar, a menos que sea un jugador que sea ataque, porque hay jugadores que se dedican a atacar. Sí, como el anterior, ataque. Ellos dicen, yo voy a atacar y olvídate de lo demás, pero hay jugadores que son más defensivos. So, la estrategia es, me defiendo, ataco, y si veo que me está bajando la vida, pues cambio para recuperar y no morir en la raya, que es lo que está, lo que diferencia aquí unos jugadores de otros y sus técnicas. Y mira, lo difícil de todo esto es que se necesita mucho skill para seguir lanzando combinaciones constantemente. Exacto. Sin que te bloqueen. Por eso es muy es difícil para tú poder guardar el personaje una vez que ya estás bajo ataque. Correcto. Es difícil. Y esto es obviamente un poquito de lo que está pasando aquí en torneo de Dragon Ball FighterZ. Lo que están viendo a continuación es cuando los supers... tú puedes cuando tú regresas de super, si haces el trigger correcto, al tiempo correcto, puedes hacer más de un super a la vez con tus personajes. Y eso también está súper genial. Oye, lo que he visto es que nadie ha podido activar a Shenron. ¿Eso es así? Nadie ha podido activar a Shenron. No hemos visto un Shenron en todo el torneo. Recuerden que para activar a Shenron hay que coleccionar todas las esferas de dragón, que las van a ver en la parte de abajo de la pantalla. En algún momento hacen un pop-up. Cuando tengan las 7 esferas, entonces invocan a Shenron. Eso es obviamente un poder
que no lo hemos visto en todo el torneo. Y, pero yo me imagino que a lo mejor en los rounds más adelante lo vamos a ver. Wow. Bueno, ya está super close por terminar. Solamente le queda un character, ¿verdad? Correcto, le queda Trunks. Trunks contra Trunks. ¿Quién lo usa mejor? Ahí está, se acabó. Destructive. Se acabó esta partida. Muy buena partida. Sí. Cambiando el tema un poquito, ¿verdad? Que la verdad que las gráficas de este juego y los movements quedaron súper brutales. No, a la verdad que hay que dársela a Bandai Namco con el juego que han desarrollado. Es un juego que toda la comunidad gaming está esperando, un juego de Dragon Ball Z, pero un juego diferente, que sea algo que cambie la comunidad, y es un juego que básicamente ha llegado al Evo. So, cuando tú ves un juego de fighting que llega al Evo y que tiene el boom que ha tenido en su corto tiempo desde que salió, te da algo prometedor como compañía y dice, contra, sacó un buen producto. Y hay que admitirlo. La campaña del juego, lo que es la historia está súper genial. Y lo que es el multiplayer y jugar con tres personas también está espectacular. Exacto. Aquí podemos ver que Sammy pasó entonces a la semifinal. Correcto. Contra, le ganó ahora mismo a Holly Milk Fu y va en la semifinal con Solid Hands. Solid Hands. Con de Solid Hands. Ahora en la próxima ronda vamos a escoger quiénes son los favoritos, ¿verdad? Para cada uno, según lo que hemos visto. Porque ya la próxima ronda son los cuartos de finales. Exacto. Bueno, yo quiero decir desde ahora que el chico que fue contra Mono, que sabe usar Solid el Hands. Yamcha, ese mismo. I'm rooting for him. El Yamcha Power. Sí. Pues ahora vamos con Masaki y Mac Choppy. Va a ser el próximo contienda. Y por lo que vemos, Mac Choppy usa un Pro Arcade Pad. Wow. Oye, vamos a ver. Saluditos a Lionel. Lionel, gracias. Para la cobertura es para todos ustedes, aquellos que no pueden llegar aquí al evento. Le estamos llevando la cobertura para que la puedan disfrutar. Estamos acá disfrutando lo que son los octavos de finales. Con nosotros se encuentra... Sigourney, se encuentra Betus y Silver. Manuel, Andino, muchas gracias por vernos. Adrián Luna, saludos. Claro que sí, saludos al grupito Senpai. ¿Qué más hay por ahí, productor? No, no, octavo de finales. Sí, sí. Bueno, vamos a estos equipos. Tenemos a Vegeta, Black Goku, Cell. Y el otro equipo es Goku, Yamcha y Frieza. Wow, doble velocidad. No. Solamente con tener a Frieza y a Yamcha, puede ser que lo tenga gano el juego. Correcto. Kevin dice aquí, lo mejor que hizo Namco Bandai fue colaborar con la gente de Guilty Gear. Oh, wow. Sí, tremendo juego también de fighting. Sí. Guilty Gear. Saludos a todos los que nos están viendo. Recuerden darle like, darle share a este video. Estamos acá en vivo y en directo desde Level Up, en Plaza Las Américas, frente a los cines, llevándole a ustedes el torneo de Dragon Ball Z Fighter, traído ustedes por la gente de Level Up, quien está trayendo esto, que es Malta India, y por supuesto por nosotros. Gracias por a todos que nos están sintonizando. Vamos a seguirlo por ahí para abajo hasta que se acabe este torneo. Así que van a poder ver lo que estamos viendo ahora, que es el octavo de final. Luego va cuartos de finales. Luego va la semifinal. Después va la final. Vamos para la final, que ahí se va a seleccionar quién es el ganador. Y hay otra pelea que es para seleccionar el tercer lugar. Así que va para algo. Vamos a ver cómo surge esta pelea. Mira, ese Perfect Cell arrancó que no le da break a Goku. Y tenemos entrada sólida de ese Cell. No, y ya se fue. Eliminando rápido a Goku. Igualito como los Cell Games. Exacto, igualito como los Cell Games. Wow, no le está dando break. O sea, el Cell vino virado. No, el chico que está usando a Perfect Cell parece que es ataque. Esa es su técnica. Mira, no darle break. Está dominando a Yamcha. Y estamos viendo aquí una pelea de un jugador con un control de PlayStation 4 versus un jugador con un arcade. So, es bien interesante ver, ¿verdad?, cómo cada jugador juega a su estilo. Unos Exacto. usan controles, ¿verdad?, tradicionales, y otros usan los controles con la palanca de arcade, que es algo más visto a nivel competitivo. Tenemos aquí ya. Vamos a ver, la pelea de los villanos. Cell vs Frieza.
Ya tenemos aquí básicamente un preámbulo de lo que va a pasar en este match, porque vemos que SSL está dominando duro. No le dio break. Sí, no está dando break a... Y si te fijas, el jugador que usa SSL es bastante defensivo y se está protegiendo en cada momento. Exacto. Para evitar, ¿verdad?, que el ataque llegue. Mira, pero si te fijas, no ha cambiado de carácter desde que comenzó. Hey. Y le ha eliminado dos al oponente. A lo mejor lo va a guardar. Y no, se fue Cell ahora. Hablamos muy rápido. Pero le quedan dos caracteres a él. Ahora está con Black Goku. Oye, aquí tenemos gente que está fuera del local viendo el torneo. Sí, o sea, estamos adentro y hay gente desde afuera viendo el torneo, que es algo impresionante. Sí, el hype es demasiado. Bien brutal. Oh. Yo creo que es el fin de Frieza. Y tenemos a Goku. Black Goku. Yo creo que... que elimina a Frieza. Se fue Frieza. El primer match. Y me encantó que casi todo a el favor match fue de mid-air. Machu. ¿Sí? De Masaki. Es Machubi. Tremendo equipo. Masuki, ok. Mr. Chupi. Un saludito a Chris. Gracias por los comentarios. Vamos al segundo match ya. Bueno, otra vez con el segundo round. Vamos a ver cómo. Y nuevamente arranca duro. Yo creo que Cell es el main de ese chico. Sí, él parece. Bueno, quizás a lo mejor tiene un arma secreta, pero se ve que es el jugador que más, el carácter que más domina. Sí. Lo que veo es que él baja casi todos los jugadores con Cell. Sí, exacto. Y entonces usa los otros de soporte, pero su main carácter es Cell. Oye, un saludito a la gente que nos está viendo desde Florida, Juancho García y a Juan Tejada desde Nueva York. Sí, saludito, mi gente, estamos internacionales, así que esto está bueno. Deben estar con un frío pelú. Que allá sí, si yo tengo frío aquí, imagínate allá. Exacto. Recuerden darle like, darle share a este video, estamos en vivo en Facebook, Criticólogos, acá llevando a cabo el torneo de... Dragon Ball Z Fighters en Level Up por las salas americanas. Para ir para los cines. Desde Nueva York. Antes que le mataran el Cell, lo cambió. ¿Viste? Sí, esta vez protegió al Cell. Digo, sí. No me lo van a eliminar. Voy a dejarlo que se vaya recuperando poquito a poquito. Oh, Goku Black con su ataque. Le sigo dando. Con mi Black Goku. Tenemos a Goku Black versus Frieza. Vamos a ver quién va a ser el vencedor. Oye, como pueden ver, Goku Black tiene la habilidad de sacar una espada con su ki en el brazo. Esto le da una extensión adicional de ataque, otro tipo, o sea, le da más alcance a llegar al contrincante. Lo que veo que él sabe utilizar lo que es el juego en team. Él saca los personajes que él tiene mientras está peleando y eso le da un boss para poderle ganar al rival. Es una buena estrategia que él está utilizando para poder pelear. Oye, Chris Martínez, para eso estamos, papá. Qué bueno que estás disfrutando el jueguito desde el asiento de tu casa, primera fila, y desde Salinas. Mira, Juan, 18 grados. Diablo, en Nueva York. Wow, qué frío. Me encanta Nueva York, pero yo no creo que hasta verano pueda ir. No. Ya cuando uno está acostumbrado al trópico, eso es sí. Otra cosa. Bueno, aquí vemos que ya terminó esta ronda. 2-0. Wow. Y tenemos un ganador. Se ganó Mr. Chupi. Mr. Chupi, qué buen nombre, ¿eh? Tenemos a Mr. Chupi avanzando a los cuartos de final. Ahora va Rayman PR2 versus Junkaru. En Florida están 84. Más o menos como está amaneciendo aquí. Como quiera, para mí eso es frío, so. Bueno, están los jugadores ahí preparándose, cogiendo sus controles, haciendo check-up. Vemos aquí los jugadores se están preparando para el próximo match. Están en intercambio de controles, parece. Sí, seteando a ver cuál van a usar. Recuerden que estamos en Level Up, en Plaza de las Américas, frente a los cines. Si tienen break, todavía queda tiempo del torneo. Que pueden pasar por acá. Para que vean a los muchachos metiéndola ahí bien duro.
hasta que vamos salga. A ver ya cómo empezamos. Terminando los octavos ya. Para los mejores ocho en los cuartos de finales, vamos entonces a empezar con Reiko 77, Big Boss Jason, Solid Fat Hans, Sammy, Mr. Chupi y los que vengan ahora después. Bueno, estamos viendo ahí los equipos. Tenemos, Android 13, Goku. 16, discúlpame. Goku. Mira, ¿quién va a usar a Tien? Yo no veo a Tien hace rato. No he visto Tien. Y el otro equipo es el otro. Tien. Ahorita dijeron en uno de los comentarios que estaba bien pillo, igual que Yamcha. Sí, Tien y Yamcha son de los jugadores que han sorprendido. Bueno, vamos a ver. Cell, Vegeta, Goku Black, Android System, Goku y Tien. Esto está interesante. Y algo que me he fijado es que básicamente casi todos tienen sus top 5 de personajes, sus top 6. O sea, estamos viendo que Goku Black se está repitiendo, Frieza se está repitiendo, Vegeta, Yamcha. Cell también. Ahí tenemos Android Sentimental. Digo. Otro de los caras que hemos visto aquí, que son muy pocos, que son utilizados, castigados, son poderosos, exactamente. Dime, Nayuan, que es Nayuan, saluditos, Nayuan. Yo creo que mi preferencia es una buena persona usando Android, porque yo creo que es una cosa. Wow, Goku con la combinación de ataques hacia Cell. Wow, oh my god, Goku, tremendo rush que le hizo ahí de patada. Está castigando duro de verdad. Ya está casi a punto de perder un. Oh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Problemas técnicos. Tenemos problemas técnicos aquí con la consola. Nos la huíamos para. Y salió del juego. El juego se salió. Verifícate a ver si un control por ahí. Ahora sí. Ahí está. Ay, María. Fue alguien desde afuera con un control. Parece que había un control sincronizado a la consola. Esto pudiera ser un reset del match. Sí. Sí, vamos a ver un reset del match. Sí, mejor así porque como que interrumpen la dinámica de para de hacerlo la pelea. Justo, para hacerlo justo. Ahora vamos a empezar desde cero nuevamente, ya que uno de los jugadores tuvo problemas con el control. Si no me equivoco es Joel Ramos. A Chris le gustó uno de los equipos. ¿Joel Ramos? Sí. Ah, espérate. Oye, Nayu, gracias por... Nayu fue una persona, ¿verdad?, que nos ayudó también en lo que es la logística de esto. Él nos dio parte de la lista de los personajes y los moves para estudiar para esto, porque tenemos que estudiar, porque si no se estudia no se puede hablar bien de las cosas. Bueno, seguimos otra vez con la pelea. ¿A quién le baja esta? Vamos a ver. Yo me voy a arriesgar, me voy con el team up de Android System. Vamos a arriesgarnos. Ya que nos dieron un pequeño sí, primero, vamos a dar. Yo me voy a arriesgar. Okay. Dímelo, Beto, ¿qué pasó? ¿Hubo algo diferente en el rundown? Sí, parece que tuvimos un bye. Y lo que es Bundani pasó a los cuartos de finales automático. Eso quiere decir que Joel Ramos se fue, abandonó. Joel Ramos se fue y pasó Bundani. Oh my god. A mí me recuerda mucho Android 16 a los movimientos de Balrog. Tenemos a dos Android fuerza, peleando ahora mismo. Porque es fuerza. Android 16 es poder más que velocidad. Sí, eso estaba diciendo yo, que es como un personaje que es como. Como Balrog. Balrog de Street Fighter. Es pesado. Es como cuando uno jugaba con Hulk. En Marvel vs. Capcom, Hulk, que era demasiado grande, era bien lento, pero daba un puño. Bueno, vamos a ver a Tien, vamos a ver las movidas de Tien. Mira la velocidad que tiene Tien en las manos. Pero Vegeta no se lo permite. Seguimos. Wow. Tenemos, ese Tien está vivo, ¿sabes? Ese Tien lo sabe manejar bastante bien. Diría era yo, eso, era eso. No le está dando break a Vegeta. A ser de la primera. Para nada. Chavo, tripping.
Nah, y tuvo cambió que sacar a Black Goku. Claro, pues sí, hello. A ver si tiene un break, vamos a ver. Nada, está demasiado. Y cambió a Android System. Bueno, oh my God, buen agarre. Buena movida de Android, de parte de Android System. El poder del androide. No sé ustedes, pero los chicos se ven nerviosos. Miren las caras. Sí. Goku Black. Oh my God, tremendo ataque. Cambió a Goku para ver si podía recuperar. Estamos viendo Goku vs Black Goku. Vamos a ver cómo va esto. Goku está tratando. Está interesante esta pelea. Volvió a cambiar a Tien. Buena combinación. Sobrevivir. Sigue Tien con sus ataques. Oh, otro ataque. Pero super. Este Tien, oh, no, buenísimo. Duro. Buena. Este Tien vino a matar a ese Goku. Vamos a ver, te gira contra calentito. Tien. Le queda Vegeta ahí. Buena combinación. Buenísima. Mira el comentarista. El comentarista está diciendo Chicken Nugget. Wow. Oh my God. Yo creo que Vegeta está sigue castigando. Esto pinta a que se va a acabar pronto el match. Buen cambio Goku. Ya que, ¿verdad? Su personaje estaba ya casi a punto de morir. Vamos a ver quién es el mejor de los Saiyajin. Está llenando el kit. Doble Dragon Rush. Rush de patada. Oh, Super Saiyan 3. ¡Ah! Se esquivó el Super, el Special. Eso es doloroso cuando pasa eso. ¿Qué? ¡Oh! ¡Kamehameha! Bueno, mi gente, queremos decirle que sigan dándonos like y share. Estamos a ley de 4 para llegar a los 3,000. Así que, mi gente, continúen. Se acabó esto. Vegeta. Super destructive. Oh, my God. No se todavía. Vegeta le eliminó. Se movieron a otra parte del mapa. Ahora sí. Buena. El muy equipo buena de Tien, de verdad que se votó. La pegué. Dije que le iba al equipo, sí. Así que yo ganó también. Esta. Vamos a ver. Super. Esto de verdad fue una combinación interesante entre personajes. Correcto. Vamos a ver qué dicen en los comentarios. Traigan a Chevy para el próximo torneo. Carlito, te fuiste lejos, papi. Ese Vegeta estuvo sobreviviendo. Saludito a todo el mundo. Rafael Santini, Vegeta, The Princess of the Assist. Oh my God. Muy buena, muy buena. Bueno, vamos al segundo round, ¿verdad? A ver, correcto. Queda eliminado. No le están dando break. No. No le están dando break. Ahí está, le rompió el block. Está haciendo. Ahí está, hizo grab, correcto. Y por lo que estoy viendo, Android System, cada vez que hace un grab, es bastante poderoso. Exacto. Sí, yo creo que él es el equivalente de Hulk en los juegos de Marvel vs. Capcom. Obligado. Sí, ¿verdad? Ahí está, cambió otro Don Quixote. Se nota que tiene ese switch entre caracteres, lo domina muy bien. Y yo creo que quedó. Wow, Vegeta hizo un contraataque. Black Goku nuevamente, los grab. Y ahí está, ustedes pueden ver el damage que está haciendo 16 ahí. Como le baja vida. Y como él cambia de carácter, cambia a Tien y le mira. Exacto, entre la combinación de Tien y de Android 16, está matando. Porque a la vez que suelta los combos de Tien, a la vez los combina con Android 16 y los termina con Android 16. Oye, voy a hacer una pregunta, a ver quiénes en el live saben de esto. ¿Cuántos extrañan Android 17? ¡Ay, bendito! ¿Sabes? Android 17, para mí, es el Android más poderoso. Y lo está dando a demostrar en la nueva saga de Dragon Ball, Dragon Ball Super. So, todavía no ha llegado el juego. Yo pienso que el juego va a tirar próximamente algún contenido adicional para desbloquear algunos de los personajes. Y uno de ellos que la gente espera es Android 17. Claro, es bien querido. A mí me encanta Android 17 también. Vamos a verificar. Seguimos aquí. Esta vez se está virando la tortilla un poco. Se viró la tortilla aquí. Yo creo que esto va para otro round más, ¿verdad? Sí. Tenemos a 16. Es el que queda. Ya le eliminaron. Otro agarre de Android System. Por ese 16 no se rinde. Cell contra transportación. Yo creo que no,
Android City la tiene bastante difícil ahora mismo solo para su equipo. Wow, buen ataque. Buenísima combinación de parte de la Monza. Todavía le quedan dos personajes más al otro chico. Por eso que está solo prácticamente. Y le queda poquita vida. Vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que esto llega al próximo round. Sí, yo creo que ahora mismo se empata. Mira, ahí está. Se empató. Leche mal de ojo. Correcto. Discúlpenme. So, básicamente se empató y van para otro round. ¿Qué dicen por ahí? Vamos a ver. Dice, mira, Josué Robles dice que Android 17 es muy inteligente en batalla. Y con eso estamos de acuerdo. Sí, estamos muy de acuerdo. Bueno, vamos al decisivo. Vamos a ver qué sucede. Bueno, round 3. Vamos a ver. Tien con los ataques. Buenísimo ataque rápido de parte de Tien. Tien castigando a ese cel. Wow, no le está dando break. Quiere pasar a la próxima ronda como de lugar. Sigue, continúa Tien. Wow. Wow, tremendo cambio. Oh, Kameha después de... Oh, my God. Vino combinación. Y mira, virado. Ese cel no duró nada en batalla. Tremenda combinación. Sí. Luego de un rush de patada, vino con un Kameha para dar por terminado. Vemos cómo Vegeta hizo ahí un counterattack. Oye, en este round también y en los anteriores, el muchacho que tiene el equipo de Tien, cada vez que sale Vegeta, él pone a Tien. Correcto. Estamos viendo es que él está viendo la estrategia y cómo contraatacarle con otros personajes. Exacto. que vayan fácil. En contra. Exacto. Me di cuenta de eso. Sí. Nuevamente vimos cómo Android 60 con su grab es bastante poderoso. Mira, yo creo que al otro ni lo han tocado. No, básicamente. Prácticamente no. No. Wow. Volvió a cambiar a Tien, volvió a cambiar a Goku. Perfecto. Buena jugada. Yo creo que esto está super close. No, y el otro está a mitad con los otros dos. Exacto. Ahora quien está dando la cara por él es Goku Black. Sí. Ahora está sobreviviendo ya que Android 16 le está dando duro. El principio de buenos match, ataques. Oh my god. Lo castigó, eliminó a Cell en menos de nada. O sea, eliminó a su Cell muy rápido. Yo creo que Android 60 está guardando su arma secreta. No lo pudo hacer. Estuvo ahí a ley de hacerle el power move, pero no se dejó. Ahora viene para el comeback y él dice que va. Pero Goku no se deja. No puede dejar que lo toque. Él tiene que seguir. Oh, se fue Android existing. Si lo toca, está bien, pero le quedan dos characters todavía. Vamos a ver. Y Tien está muy, muy rápido. No, Tien está... O sea lo que es Tien y Yancha están demasiado de rápido para, en el juego. Para bloquearlo. Una contienda de Tien con Yancha me gustaría y verlo. Y Frieza. Mira, gente, pero... Oh, buen contraataque. La tortilla, Dios mío. Ay, Dios. Wow. Falta un character, vamos Tien a ver. Tien versus Black Goku. Que sí. Tremendo round. Está ¿quién difícil, será está el cerrado. Que pasa a la próxima ronda? Oh. Donde se separan los nenes con los pros. Wow. Pero ese Tien dice que no se va a dejar. Goku Black dice que no se va a dejar tampoco. Tiene más o menos la misma. No tiene ki para hacer special. No. Ahí lo cogió. Mira buena. Dominando. Se chavó. Ay, Dios mío. Wow. Esto. Wow, qué clase esto. Finish, super. Tremendo round. Sí, tremendo equipo también. Tremendo round. Cerró con Tien. Muy buen performance tremendo de ambos jugadores, round. De verdad que sí. Oye, se fueron al Tomidame. Al Tomidame, de verdad, estuvo bien cerradito este match. No, obligado. Míralo ahí. Lo que dijo Chris. Android 60, cada vez que hace el grab, el ataque que viene es más fuerte. Mira, ahora pasó Rayman PR2, pasó a los cuartos de finales contra Mr. Chupi. Y ahora vamos a la última pelea de estos octavos, que va a ser Neji versus SD Legend. Vamos a desearle suerte a los chicos que se ven un poquito nerviosos. Vamos a ver qué lineup tienen. Nadie casi ha usado a Virus, ¿verdad? Yo no he visto casi nadie. Tenemos que a Neji. Muy pocos han usado a Virus. Mira eso que DJ es el God Neji. Of Destruction. Bueno, tenemos un mensajito aquí
Dice Rafael Ángel, Game Stream PR, dice presente en Caguas, Sidra, Coamo y pronto en Fajardo. Una pauta. Saludos. Estamos poniéndonos ready porque están sentando a los jugadores para el próximo match. Esto va a arrancar rapidito, mientras tenemos, no se despeguen. Tenemos que SD seleccionó a Black Goku, Vegeta y Goku. Se quedó con Saiyan. Vamos a ver quién escoge Neji. Tenemos a Cell de parte de Neji. Miren ese line-up cómo va. Tenemos a Vegeta, Goku y Goku Black. Sangre sale allí en ese equipo. Sí. Dice aquí, vamos a ver qué más. Juan Tejada, gracias a ti por estar volviendo. Darle like, share a la página. Richard Manuel López, quiero una camisa de esa. Bueno, ¿cuál de todas? O la de la que tenemos los muchachos, que es a Goku, o la que tiene Sigourney de Over 900. Yo soy Team Vegeta. Bueno, tenemos aquí al gran Rafa. Él es el productor de este evento. Rafa, acomódate por ahí. Sin él, esto, ¿verdad? No se estuviera llevando a cabo. Rafa es el que está a cargo de aquí, de Level Up, en Plaza Las Américas. Rafa, ¿cómo ha sido el volumen de personas en el día de hoy? Pues mira, la aceptación ha sido bien buena y de verdad que le queremos dar las gracias a ustedes, porque si no hubiese sido por ustedes, esto no se hubiese dado. O sea, que ojalá que se puedan seguir haciendo este tipo de cosas más seguido. Por lo menos de parte de nosotros, vamos a hacer todo lo posible para que la comunidad siempre tenga cosas que hacer. Wow. O sea que sí. Pero sí, ha sido el ambiente es lo más que me gusta. El ambiente está súper bueno. Pudimos decir que del anterior vino más gente esta vez. Lo que estamos viendo es que cada vez que hagamos cosas va a seguir sumándose gente. Eso que... ¿Y hasta ahora qué torneos han hecho? Trabajamos la vez pasada, el de Tekken 7, hicimos uno de Mortal Kombat, bastante sencillo, pero este ha sido el más elaborado, de verdad que sí. Este es uno de los juegos que está en su potencial en estos momentos. Y este, en ese aspecto, dio pie con bola esto porque estaba el hype del juego. Exacto. Y pues esto ayuda un montón, y además pues la gente está bien emocionada por eso. Y lo bueno es que mucha gente no ha tenido tiempo de practicar el juego. Correcto. Pero estamos cogiendo pañales. Con los pantalones abajo, exactamente. Eso que en ese aspecto, pues, es bueno que pase esto, porque así entonces no siempre son los mismos que ganan. Correcto. Le da oportunidad a otras personas a involucrarse y a también participar en todo esto. Oye, Rafa, ¿y qué esperamos de Level Up en los próximos siguientes semanas, meses? ¿Cuáles son tus planes? Pues mira, de verdad que esto todo ha corrido tan rápido, todo se ha dado tan rápido e inesperadamente. Pero al mismo tiempo ha sido todo muy positivo. El público ha sido bien bueno con nosotros. Hemos tenido mucha gente que ha querido colaborar y ayudarnos en todos los aspectos. Ustedes están dentro de ese grupo. Pero sí, la idea es que siempre sigamos trabajando cosas nuevas. Y al mismo tiempo trabajando cosas más elaboradas para el público. O sea, que como lo que está pasando hoy. Todo comenzó, el primer torneo fue un torneo bien light, bien a último momento. Y poco a poco, cada vez que se trabaja un evento o un torneo en este aspecto, pues se ha visto la diferencia. Lo que sí queremos poder trabajar luego más adelante son otro tipo de torneos, otro tipo de juegos. Y otro tipo de juegos, además de fighting, correcto. Fight shooters, racing, cosas así. Exactamente, estamos locos por hacer. Le metemos mano, papá, le metemos mano, para eso estamos. Exactamente, eso que nada, estamos aquí a la orden y. ¿Qué día la gente puede venir aquí a darse la vuelta a Level Up y de qué pueden disfrutar? Pues mira, el local está abierto de miércoles a domingo. De miércoles a domingo, de 11 de la mañana en adelante, hasta que cierre el mall. Perfecto. Casi siempre estamos hora extra luego que el mall cierra, solo que a veces estamos hasta las 10:30, dependiendo. Si hay eventos especiales, es probable que nos estemos hasta las 11. Ok. Yo quería aprovechar, ya que no hemos podido hacerlo, claro. La semana que viene vamos a tener un evento especial para los amantes del cosplay. Oh, wow. Nice. Como quien dice, un compartir donde la gente va a poder venir aquí a disfrutar del lugar, pero en su personaje favorito. De cosplay, ¿qué día va a ser? Exactamente. Si no me equivoco, el 11 es el 11 de febrero. El 11 de febrero. Eso cae domingo, ¿eh? Bueno, 11 de sábado. Febrero, 11 de febrero es hoy. Pues, ¿no? Hoy es 11 de febrero. El jueves, dijiste. El 17. Yo sabía 17 es sábado. 17 es sábado, correcto. Si es jueves, sería el 15. Ah, bueno, ya sabemos, chicos. Pero es el 17. El 17, sábado 17.
¿El domingo? Sábado 17. Exactamente. Ah, bueno, ya saben, chicos. Sábado 17, si eres amante de cosplay. Exactamente. Date la vuelta por acá por Level Up, donde van a tener un compartir y puedes venir liberar tu personaje favorito. Porque el cosplayer es una cultura tan y tan interesante. Donde la persona, la persona que se viste de su personaje favorito es como quien dice liberarse y dejar salir su otro ser prácticamente, su otro yo. Todos tenemos un cosplay en el corazón porque no, siempre obligado. Nos libera. Siempre hay alguien que quiere ser algo y pues, es como nuestro alter ego. Yo siempre quise ser Michael Jordan, así que no pude. Yo también, pero tampoco pude. Yo quise que Rappi también, pero... No. Bueno, aquí continuamos en el evento traído a ustedes por Level Up, Malta India. Rafa, ¿qué próximo evento tienes por ahí cerca? Próximamente vamos a estar anunciando en la página de nosotros un calendario de actividades. So yo creo que es la manera más fácil de enterarse de todo lo que va a estar pasando el próximo mes. La siguiente semana, como te dije, eso es lo próximo. Ya esperamos tener otros eventos. Hemos también traído eventos en vivo, hemos traído bandas, DJs. Nice. O sea, que siempre va a estar pasando algo diferente. O sea, y he escuchado por ahí que pueden celebrar el cumpleaños aquí también. Exacto, eso y actividades especiales, actividades privadas también. Wow. Oye, estamos viendo acá también parte, mientras estamos hablando, parte de la pelea que hay ahora mismo entre Neji y SD Legend. Y está... Ya SD Legend ganó el primero. So, está bastante, bastante interesante. ¿En dónde te puede conseguir la información, Rafa? ¿Level Up? En la página de nosotros de Facebook, Level Up PR. Ahí nos dan like y ahí nos siguen y se enteran de todo lo que va a pasar próximamente. Wow, wow. Así que mi gente, Level Up está aquí para quedarse. Le está dando la oportunidad a la comunidad de gaming, a la comunidad de cosplayers, arcade, para que vengan, disfruten. ¿Cuáles son los precios que tienen? Tenemos precios regulares $12. Siempre es la tarifa como tal. Okay. Lo que son viernes a domingo, tenemos unas promociones miércoles y jueves, que el boleto sale en $8. Muy bien. Porque nada, quería accesible. Sí, exactamente. Eso te permite utilizar prácticamente todo el salón, desde las consolas modernas, VR y también todo lo que es las consolas retro, que tenemos una selección grande. Así que mi gente, ya saben, están aquí ubicados en Plaza Las Américas, en el segundo nivel frente a los cines, Level Up, traídos por Malta India. Y aquí el gran Rafa, la mente maestra de tal de todo esto. Y Criticólogo, porque esto no se hubiese, no hubiese pasado sin nosotros, ustedes. Sin Criticólogo, que es mi live. Gracias por el apoyo y esperamos seguir haciendo cosas. Así que mi gente, Rafa, muchísimas gracias. De nada, gracias. Aquí continuamos nosotros llamándole a ustedes parte del torneo. Gracias, Rafa. ¿Qué ha pasado, chicos? Sí, Betus, ¿qué ha pasado? Mira, mala mía, disculpa. El primer round lo ganó SD Legend, y ahora está 1-0. Este round podía ser decisivo. Si Neji pierde este round, SD pasaría a la semifinal, a los octavos de final. Exacto. Esta es la última contienda de los octavos de finales, que es de Neji contra SD Legend. Y luego de esto nos vamos a lo que son los cuartos de finales, que son los 8 mejores de todos los torneos, de los 34 que participaron hoy. Wow. Ya esta partida está que se acaba. Ya que el chico solamente le queda uno, ¿verdad? Sí. Ya volvimos al torneo, así que... Le quedando. Nene Fino, ya volvimos a lo que te gusta. Estamos en el torneo, ¿ok? Vamos allá. Alguien por ahí sacó un Yamcha, a ver si puede... Un saludito, ¿verdad? A toda la gente que se está conectando. Recuerden darle like y share a la página. Pero se la acaban de eliminar. El SD Legend le quedan los 3 caracteres todavía. A Neji le queda solamente uno. Final Flash, vamos a ver. ¡Wow! Detrás de él. No funcionó. Pero no, lo esquivó. Estaba detrás de él. Dragon Rush. Súper triste cuando eso pasa. Y el torneo está cerrado porque se fue 1-1. ¡Wow! Estamos hablando de que no. Octavos de final. Ya se acabaron los octavos de final. Ahora sí. Se trató de entrar lo que es la
ya yo cogiendo carácter, sabemos uno detrás de otro, el Me chico, yo cada su corte. Ahora, como están viendo, que los pros se van a uno con los otros, jugadores que han estado representando a Puerto Rico, a los en otros países, a estos jugadores, así que vamos a ver quién. Bueno, tenemos que el próximo match van a ser Reiko 777 versus Big Buck Jackson. Así que si ustedes los conocen, mándenle apoyo por aquí por el chat. Okay. Nosotros lo escribimos. Claro. Mira, le voy a entregar el micrófono a un compañero que llegó a darnos su support aquí, a nuestro compañero criticólogo James Freaking Lee. Mírenlo aquí. Vine aquí a ver qué está pasando porque estoy backstage y no me estoy enterando de nada. Así que voy a acompañarlo un ratito durante la transmisión. En lo que Luis regresa, ¿ok? No va a ser todo el tiempo. Sigan ahí, que yo lo sigo a ustedes. Bueno, vamos a ver. ¿Tú le metes al gaming igual que esa gente? Más o menos, y ustedes lo saben, porque en el demo yo cogí y le di pela a todo el mundo. Me dicen que tú eres el alma secreta. Sí, mira, un saludo a Andrés, que dice ese Bellira está over 9,000. Vamos a ver qué dijo Chris por ahí. Dice... Sigan en el chat comentando. Chris, gracias, like, ¿verdad? Por los comentarios, te lo agradezco like mucho. Para un beso, un saludo. A ver, por ahí está, tengo dos o tres amistades que están viendo: Amy, Oscar, Juanma, Camil, que le invité para acá, pero no vino. Shame on you. Nadie, seguimos con la partida. Vamos a ver. ¿Quiénes son los que están ahora mismo compitiendo? Ok, ahora mismo están peleando Reiko 77 con Big Bot Jason. Y por lo que veo, ¿otra persona? Big Bot Jason está ganando, está adelante. Y otra persona usando Yamcha otra vez. Que otra persona está usando Yamcha otra vez. Exacto. Yo creo que Yamcha. En todas las partidas he visto un Yamcha. I'm back, people, ¿verdad? I'm back. Yamcha es aquí el MVP del torneo. Sí. Parece que Yamcha realmente es un carácter difícil de usar. O a lo mejor es fácil de usar. Pero no todo el mundo no lo domina igual. Porque hemos visto bien pocos Yamcha que lo han podido dominar de la manera que lo dominó. Pachumi. Está detrás de cámara, se ha botado hoy. Mr. Chubby. Bueno, aquí los chicos están súper concentrados. ¿A quién tenemos ahora peleando? Tenemos a... Reiko 77. Tenemos a Reiko 777 y Big Buck Jason. Ese nombrecito. Y Reiko está castigando ahora con ese Black Goku. Le va a eliminar un carácter a Big Buck Jackson. Y ahora se quedan dos caracteres de cada uno. Tenemos a Gohan. Contra aunque Big Boy tiene la delantera. Vamos a ver cómo va esta partida. Un saludito a todos que se están conectando ahora mismo. Estamos acá en el torneo de Dragon Ball FighterZ. A Goku Black. Ser de su Gohan, la revancha, pero más grande Gohan. Tenemos que Big Boy está dominando a su oponente, Reiko. Así mira, que Reiko tiene que apretar. Un saludito a Andrés por ahí. Subir la defensa y subir la ofensiva también. Mira, Eduardo, que le envía un saludo a Andrés, que se pone celoso. Andrés, ¿qué está pasando, brother? Saludito. Saludos, Andrés. Andrés es un compañero gamer también, que le gustan los fighters, le gustan los juegos de estrategia. Wow. Un saludito, Andrés. Como Gohan cogió a hacer ahí. Buena. No lo suelta. Mira, Big Bot está dominando y parece que este match se va a acabar pronto. Aunque no se deja. Está bloqueando todos los ataques. Dragon Rush. Pero no, todavía no se ha ido, no se ha ido. No se rinde. Ahí se fue. Hasta que Big Bot. Ahora vamos para el segundo round, ¿verdad? Vamos para el segundo round. Oye. Ahora vamos para el segundo match. El primero está 1-0 a favor de Big Bot. Oye, José González está juqueado, dice, espero que hagan otro. Vamos a dialogar eso, a ver qué podemos. Hacemos otro, pero tienes que llegar.
Sí, tienen que llegar porque aquellas personas que no han llegado, pues exacto, tienen que llegar para el otro. Así que continuamos aquí en el torneo. Tenemos aquí al maestro versus el estudiante, Gohan versus Piccolo. Mira, y ahora Reiko cambió el line-up de los characters. Está usando a Piccolo. Digo, no, mentira. No estoy seguro. ¡Oh! Pero buena, Big Boy se le eliminó a la patada. No me lo esperaba porque lo vi bloqueando mucho. Oye, saludos a Tony Delgado desde Chicago. Vamos a Reiko usando ese cel y le eliminó un carácter a Big Bot. O sea, ambos se queda, tienen dos, ¿verdad? Los sí, ahora se quedan dos y dos. Bueno, ahí tienen el gran Yancha. El gran Yancha. Yancha castiga a cel. Y Yamcha es un carácter que si lo domina. Ay, este comentario. Y sabe tirar combo. Puede ser. Yamcha es un personaje de combo. Él es combo tras combo tras combo y no te deja respirar. Sí, si domina los combos continuamente, Yamcha no va a break, punto. La gente lo hemos visto en todo el torneo. Yamcha. Y un saludo a José que nos está viendo desde Ponce. La perla. Pero... la perla del sur. Sigue Víctor dominando. Y parece que le va a eliminar el segundo carácter. Bueno, ahora Reiko está un carácter contra dos. Vamos Reiko a ver. Se queda con un solo carácter. Pero parece que es el más fuerte porque con ese por poco le hace combat. Así que Reiko puede... Reiko puede, está con Goku, que es lo que le queda. Sí. La gente está corriendo. Yamcha. A mí me están poniendo a hablar Goku un poquito. Sigue Reiko dando la batalla, pero Yamcha de Big Bot está fuerte. Buen contraataque. Buena, lo cogió ahí abierto. Y sigue Yamcha castigando a Reiko. Vamos a ver, está un super close match. Míralo ahí. Sigue castigando a Reiko. Se fue. Hasta que... ¡wow! Lo destruye ya por completo. KO. Ahora sí, tenemos ya Big Bot. Sí, campeón de esta ronda. Big Bot Yancho. Big Bot Jackson. Big Bot Jackson pasa a la semifinal. Eso es así. Y nuevamente, en lo que los otros chicos se acomodan. A la verdad que ese Yamcha está a otro nivel. Sí, Yamcha. No. Sí. Eso es así, José, tremenda batalla. Sí, aquí la gente está sorprendida por el performance de Yamcha como carácter en este juego. Frente a los cines en Plaza Las Américas. Sabiendo nosotros, ¿verdad? Que en la serie Yamcha no daba tanto, no dio tanto, se fue temprano en la serie. Sí. La gente como que se quedó mordido con eso. Perdóname. Que digo yo, que la gente estaba sorprendida por el performance de Yamcha como carácter. Sí, estamos viendo que Yamcha en toda la serie del anime, Yamcha es un personaje underdog, es un personaje... Exacto, que nadie sabía de él. Que nadie sabía nada de él. Y básicamente ahora en este juego le están dando como que este upgrade, hacer el jugador OP. Así mismo, y la cosa es que le han dado ese overpower para que pueda reducir ante todos los legendarios. Está brutal. Gente, ahora vamos con Solim, Hans y Sammy. Oye, como dice Jose González, decían que Yamcha era una porquería. Decían, así mismo es. Así mismo, en nadie este juego, esperaba en este juego de no es ninguna porquería. En la serie es otra cosa, pero sí, en el juego de verdad que se ha votado. Bueno, tenemos que Fat Hans se va con... ya cogieron sus equipos. Vamos a ver cuáles son los equipos. Vamos a repasarlo. Saludo a Tony Delgado desde Chicago. Sí. Y Eduardo Andrés Pérez. Fat Hans se fue con Trunks, Vegeta y Yamcha. Sí. Versus que Sammy se fue con Trunks, Vegeta y Frieza. Sí. So, básicamente los primeros dos jugadores son los mismos. Exacto. Cambian exacto. El tercero. Yamcha y Frieza, que ambos son buenos, ¿verdad? Para, sí, para jugar con son ellos. Son bastante rápidos. Sí. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo nos va ahora? Sí, es como dice Chris Martínez, también Tien está demasiado de poderoso en no, esta. Mira, y verdad, tampoco hemos visto a Krillin en el torneo. Ay, yo sé, y Krillin es bueno, sí, pero sí, no se ha visto casi, underdog.
no, Underdog también. Es que Krillin tiene mala fama de que sí, siempre está Krillin es muriendo. El que siempre muere en toda la saga. Bendito. Lo persigue esa maldición. Sí. Ahora que estamos viendo que está Trunks contra Trunks. Y Fab Hand está hasta el momento. No le está dando break a uno. Y ahora vemos los dos Trunks. Ahora mismo frente a frente. Cambió a Vegeta y cambió a Yamcha. Vegeta y Yamcha. Y Yamcha. No puede faltar. Wow. Tenemos. Y la cosa es que Solid es el que juega con el Yamcha a Overpower. Así que vamos a ver cómo le está jugando. Hizo doble combinación de ataque ahí, de superataque. Hizo doble combinación de superataque. Y hay que reseñar de que Solid, el jugador, el personaje principal de Solid es Yamcha. Estamos viendo dos Vegetas aquí cara a cara. Están buscando de qué manera romper el bloqueo el uno al otro para poder, ¿verdad?, que los ataques lleguen. Kick Rush. Nuevamente, Rush de patada. Energía. Spirit Ball. Muy buena combinación de ataque. Counter Attack. Dragon Rush de Vegeta a Yamcha. Continúa con el ataque. Y eso era lo que le faltaba a los demás jugadores, el block, lo que el estábamos block, hablando. Que él, lo que es Solid, se especializa mucho en ataque. Pero no, nadie lo bloqueaba. Y ahí estamos viendo la diferencia. Es que en verdad para los juegos de Fairy tú tienes que tener una combinación. Ahí Yamcha llegó. Muy buena combinación. Acuérdate que tú tienes que también estudiar al oponente y saber cuál es su estilo. Y al ver, y por eso es eso. Tumbó a Vegeta. Por eso, predecir la movida. Vegeta tumbó a Frieza. Ahora vamos. O sea que son ya 3-2. Padre e hijo. Buena combinación de parte de Trunks. Muy buena combinación ahí. Y tenemos que Solid le lleva la delantera a Sammy. Le eliminó un carácter ya. Pero ahora Sammy dice que le va a eliminar a ese Vegeta. A Solid. Y probablemente se vaya. Pero Solid no se dejó, guardó a Vegeta. ¡Wow! Pero le eliminó al Yamcha. Ahora está en aprieto. Le ha eliminado. Padre contra hijo. Nuevamente. Principal de él, de Solid. Sammy está castigando a Solid con ese Trunks de una manera. ¡Oh, wow! ¡Oh, my God! De parte y parte. Pero Solid lo guardó antes de que se fuera con los panchos. Buena, lo cogió en el aire. Buena combinación. ¡Buena combinación! ¡Odio! Pero Sammy no se deja. Wow, tremenda combinación de parte de Solid. Sammy dice, este es mi Trunks. No, Sammy con el counter attack. Cambió a Vegeta, vamos a ver. Buena combinación, buena transportación. A 93 segundos de que se acabe el round. Esto está apretado. Este round está bastante tenso. Ahí Solid le eliminó. Wow. El Vegeta a Sammy. Le queda uno. Le queda Sammy se queda con Trunks. Pero ya sabemos que Trunks lo maneja muy bien. Tenemos a dos Trunks aquí. Vamos a ver cómo va esto. 5 de Ki versus 6 de Ki. Vamos a ver. Buen contra Sammy attack. Tiene el super y lo va a tener que usar. Ya. Pero ya. Buena. Fabhan acaba de ganar ahí. Ahí el primer round es para Solid. Ese fue el chico que fue contra Mono. Es correcto, ese fue el que le ganó a Mono. Sí, Solid. Sí. Solid Fapan fue quien le ganó a Mono. Oye, mi gente, saludos. Tienen que recordar que Solid le ganó a Mono en los octavos de finales. Así que no es un hueso duro de roer. Aquí no hay breaks. Aquí hay mucha gente con mucho skill de fighting. Eso se ha visto en todo el torneo. Lo que pasa es que unos han cogido más práctica que otros y hay quien domina mejor los caracteres que otros. Es muy temprano
pero estamos viendo un tren en quiénes son los que posiblemente van a terminar campeones en este torneo. Tremenda, tremenda combinación que le está haciendo Trunks ahora mismo a Vegeta. Vegeta hace el contraataque. Enemy Air, buena, muy buenos ataques. Va con el Blast. Volvió en la esquina. Y podemos ver que en este round están bien, bien apretados. Se están dando del Tommy Dame bien parejo. Contraataque de parte de Vegeta a Trunks. Los ataques mid-air es lo que hace la diferencia. Cambió a Frieza, vamos a ver. Ahí entró Frieza. Eso es lo que digo de Frieza. Tiene muchos ataques kinéticos. Y ahora Sammy entró a la delantera en la pelea. 3-2. ¿Cómo? 3-2. Exacto. Por eso, ahora sí que está en la delantera, ya que le eliminó un jugador a Soli. Oye, queremos darle las gracias, ¿verdad?, a Bandai Namco, que nos hizo llegar la copia del juego para llevárselos a ustedes en sus casas, a este torneo. Así que, Bandai Namco, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer el testing de este juego y poder hacer este torneito para la comunidad. Estamos viendo aquí que Fabhan tiene un trabajo bastante ahora fuerte. Pues, ya el Soli sacó a Yamcha y ya vimos el poder de Yamcha. Yamcha. Out. Le elimina el primer carácter a Sami y se quedan dos versus dos. Se pone interesante el match. Lo tuvo guardado todo el tiempo, ya que es su personaje. Sí, básicamente Soli estuvo guardando ese Yamcha hasta que se viera un poquitito en aprieto. Estamos viendo que Yamcha hace la combinación, vuelve con su combinación nuevamente. Wow, se teletransporta para luego, lo cogió nuevamente en el aire y otra combinación, si continúa tratando de romper la defensa y logra romper la defensa de Vegeta con el Wolf Attack. Otro punto para Soli, es demasiado le deja solamente un personaje a Sami. Y está casi a mitad. Como digo, a la vez. Activa el energy. Cuando se ven aprietos, saca Yamcha. Le trata de igualar la contienda y lo vuelve a guardar. Eso es así. Parece que ese es su alma secreta, lo quiere dejar para el final. Oh, Spirit Ball. Pero Yamcha con el contraataque. Trunks con el ataque nuevamente. Wow. Sammy dice que no va para ningún lado. Atacando fuerte con su dron. Sí. Demasiado tarde. Soli dice, esto es mío, salte para allá, que vengo por aquí. Sí, se fue. Y domina. Bueno, Yamcha es la diferencia en este juego. Sí. No, y de la manera que Soli lo está manejando, se nota que está muy bien. Bueno, ya tenemos que Big Bang Tom, su Soli. Ahora vamos para Mr. Chupi y Rayman R2 en el próximo match de los cuartos de final. Ahora mismo en pantalla están viendo cómo va el bracket por el momento. Ya tenemos, ¿verdad?, que la primera semifinal es de Big Bot Jackson versus Soli Fabhands, y ahora vamos al match de las mejores cuatro. Tenemos a Mr. Chompy versus Rayman PR2, así que vamos a ver cuáles son los lineup. Y para la última ronda de los cuartos tenemos a Bundani y a SD Legends. Correcto. Estos son los matches que vienen a aproximación. Cuéntenos si están ahí viendo el live. Agradecemos por estar aquí con nosotros.
coméntenos, déjenos en los comentarios quién es su jugador favorito, quiénes ustedes creen que va a ganar el torneo. ¿A quién van? ¿A quién le van? A ver, vamos a... Ahora van a estar utilizando a Android 16. Hashtag Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Ya que el estilo de Android 16 es Force Attack y es todo fuerte. Ahora con el Chicken Nugget. Bueno, vamos a ver cómo va este match. Oye, gracias a todos aquellos que están conectados. Ya hemos llegado a los 3.000 likes, así que gracias a todos ustedes por hacer esto posible. Recuerden que estamos en vivo en Criticólogo Gaming Live. Nos puedes seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Criticólogo. Vamos y en YouTube encima. Como Los Criticólogos. Hoy hay pizza, así que esa es buena. Sí, bueno, ese me gusta, ese me gusta. ¿Comenzamos? Vamos, comenzamos. Vamos allá. Mira, aquí tenemos a Mr. Chupi versus Rayman. Y el line-up de Rayman es el primero que vemos así, que tiene a Tien y tiene Android 16 también. Tenemos a Tien versus él. El especial que tiene Rayman es hacer los combos con Tien y terminarlo con Android 16. Así fue como nosotros lo vimos peleando en los octavos. Vamos a ver si sigue con esa misma técnica de empezar, porque como vemos empezó con Tien. Vamos a ver si Tien entonces sigue con Oye, Android 16. Vamos a contestarle aquí a Jorge de Los Ríos. Se está preguntando si se han transformado en Super Saiyajin Blue. Jorge, no se transforman en Super Saiyajin, Super Saiyajin Blue. Tienen que desbloquear a Goku Blue y a Vegeta Blue para poder utilizarlo. No es que se convierten en Super Saiyajin Blue, sino que hay que desbloquearlo y lo puedes usar como Blue. Y Pedro L. Collazo pregunta si Mono aún sigue en los brackets. No, Pedro, Mono fue eliminado por parte de Solid Fahams. Fue quien eliminó a Mono en los octavos de finales. Vamos aquí a Android System haciendo su superataque. Tenemos a Rayman sólido en el primer round. Está utilizando muy bien a Android 16. Ya le eliminó un carácter a Mr. Chubby y se pone interesante la cosa. Goku vs Cell, vamos a ver cómo, ¿verdad? ¿Quién maneja mejor a su personaje? Wow. Lo que ven es que todos los caracteres que nosotros vimos en los juegos anteriores, sus especiales los ha aguantado todos. Todos jugadores que empezaron en los primeros, empezaron a estudiar, ok, estos son los fuertes míos, pues los voy a guardar ahora para secreto, porque ahora no vemos todos como los teníamos antes. Wow, salió el Grand 16, vamos a ver. Wow, oh my god. Ese smash que él hace como no, que... ese grab que él hace y luego lo tira, el ataque que viene es más power, so básicamente está imparable el 16, mano. Y veo que es uno de los pocos jugadores que lo selecciona a Android 16. Sí. Pero lo sabe usar. Sigue con el ataque y no lo suelta en la esquina. Mr. Chupi cogió un poco de momentum ahí con el androide, porque se le ha hecho muy difícil, pero el androide de Rayman hizo el comeback. Y Rayman está a punto de terminar este primer round. Sí, pero Carlito está haciendo una pregunta. Si el torneo es single elimination o doble, tú se la puedes contestar. Single elimination. Single elimination, ahí está. Es best of three. Ahora mismo se está jugando el de 2-3. O sea, tiene que. Pero es single elimination. 2-3. Significa que el player tiene que ganar dos match para pasar a la próxima ronda. Wow. Y aquí tenemos a Rayman dominando en el primer round. En el primer match. Vamos a ver qué preguntas tienen por aquí. Tien Martínez, los tres favoritos. Su pedido y Pico, sí, pero no están aquí por el momento. A ver si en expansión los dos están para acá. En Budokai, correcto, en Budokai y Tenkachi. Perfecto.
operatorio con ese server, bien de Rey, es bien rápido y se va a tirar mucha cuenta. Una de las horas hace presión. Server su Android System, vamos a verificar a ver qué sucede aquí. No lo suelta en la esquina. Ahí estamos viendo lo que es la furia Titanes, esos dos gigantes, Cell y Android 16. Oh, super Kameha de parte de Cell, vamos a ver. Y Android 16 con su power. Le quitó wow. Bastante. Le quitó. Se quedó corto, tendría que guardar a Android 16 porque se lo van a matar. No, ya no, creo que no le está dando tiempo. Le echaste mal de ojo, lo mencionaste y... No le dio break. No. No le dio break. Ahí, Mr. Chupi salió de un dolor de cabeza, eliminándole al 16 de Rayman. Sí, que es su personaje más fuerte y es el más que él utiliza. Eso es que no lo cambió a tiempo, tenía que cambiarlo. Así, es decir, si tú tienes una llave maestra, sí, que ves que te la están eliminando, guárdala, porque si no, te quedan... Y ahora le elimina al 100. Eso desmoralizó, parece que a Rayman, de alguna forma... Super Saiyan, ahora Mr. Chupi gana dominio de la pelea, pero... Se ve frustrado también. Bueno, se ve que al perder esos dos íconos, esos dos personajes principales con que lo destrozó completamente. Y ahora mismo está desconcentrado. Eso es así. Ya está. Está dos characters, ¿verdad? Contra un character. Un personaje contra dos. Mr. Parece Chupi que está un poquito desmotivado. Vuelve, ya. Eso es así. Vuelve Goku a transformarse en Super Saiyan 3. En este match, Mr. Chupi está dominando. Esto pudiera extender a un tercer match decisivo. Y eso es lo que pasó. Mr. Chupi gana el segundo match. Mira, yo le quiero dar un saludito a Hugh Lynch, que además que de sintonizar, pues cumpleaños hoy. Mr. Chupi. ¿Quién cumpleaños hoy? Rayman. Fisu. Fisu cumpleaños hoy. Fisu. Fisu, felicidades, papá. Oh. Happy birthday to you. Hoy Fisu, sí, cumpleaños. Fisu. El de la Radio PR. Que está haciendo la Generación Gaming, se lleva a cabo. Sí. Así que Fisu, felicidades, papá. Felicidades. Bueno, este es el decisivo. Este es el decisivo. Sí. Arranca Rayman con el Tien y Chupi con el Cel. Un saludo a mi santa madre que me está viendo ahora mismo. Saludos. Continúan los ataques de Cell hacia ti. No le está dando break y hacer ningún tipo de cambio. Vamos a ver. Mr. Chupi hace muy buena presión con ese Cell. Sí, demasiado. Le faltó momento en el primer match, pero ahora definitivamente está haciendo la presión que tenía que hacer. No le dio break, lo pilló en esa esquina y ese otra. Ahí quedó. Ya veo que está completamente desmoralizado. Ya se le fue Ten. Ya se le fue y ahora mismo está aguantando. Parece que ahora está usando otra táctica porque está aguantando a Android 16 para, exacto, el final. Exacto, ahora mismo. Pero es que tiene que cambiarlos porque si guarda el 16, que no es tan rápido contra los otros personajes, ¿verdad? Si pues tú, a lo mejor. Y no, si tú ves con bien. Vegeta, ahora mismo Vegeta está dando pela y estaba prácticamente invicto. Volvió nuevamente con Android System, vamos a ver, ¿verdad? Ahora vamos a ver con Android 16, ya que es su arma maestra, a ver cómo va. Aquí la estrategia es tratar de matarle uno. Yo creo que con ese grapple y el super se lo lleva. Ahí tenemos Android System con tenemos su superataque. Rayman, oh, trató de tratando de eliminarle al Cell de Chupi, pero no lo ha podido conseguir. Mr. Chupi sigue castigando. Ah, tiene que bloquear. Va a salir de la esquina, porque sí, a la vez que está en la esquina... No le está dando el problema es que no va a poder cambiar el carácter para Super guardarlo. Kameha. No. Yo creo que se va a ir con los panchos, pero ya. No, mira, se lo dejó ahí. Si no sale de la esquina. ¡Ah! Lo va a matar. Pero el Cell está en peligro también. No, se lo llevó. Al 16. Bueno, solamente le queda un... Rayman se queda con un solo carácter, okay. Ahora sí. Ahora sí que está bueno esto. Sí, pero yo no creo que haya break porque el otro tiene todavía dos characters con vida full. Nuevecito. Mr. Chupi. Y eso fue lo que sucedió.
Mira, le quiero dar Mr. también Chubi, un saludito a Daniel Santiago, que nos está sintonizando desde Texas. De saludos, saludos. Saludos. Y hizo el comeback que tenía que hacer. Perdiendo el primer round y ganando los próximos dos. Mr. Chompy acaba de pasar a la semifinal. Eso es así. Es como dice Aniel, Adiel, Danzot Vázquez, y tienes que llegar a level 40 de la historia. O pasar en difícil en arcade, o simplemente juntar 500,000 zenis. O si compraste el paquete caro, que es el que trajo la figura de Goku, pues ya automáticamente tenías el código para poder bajar a Super Saiyan Blue, Vegeta. Mira, y Goku. Ahora mismo va Bundaddy y SD Legend, nuestro último match en los cuartos de finales para entrar de lleno a los Titanes, a las semifinales. A donde se pone buena la pelea. Mientras, recuerden que estamos en vivo acá en Criticólogo Gaming Live en Facebook. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter en como Los Criticólogos y en YouTube como Los Criticólogos. Este quien le habla es Lil Dragon. Estamos acá en Level Up Plaza Las Américas, en el torneo de Dragon Ball Z Fighter, traído ustedes por nosotros, Criticólogos Gaming Live. Y gracias a Level Up y a Malta India por darnos el espacio y poder jugar. Conmigo se encuentra la chica de Generación Gaming, Sigourney, el gran Silver y Betus. Así que seguimos por ahí. No se vayan, que esto arranca rápido. Los matches se tiran uno detrás del otro, ¿sabes? En menos de 3 minutos, en menos de 2 minutos, ya tenemos un match terminado y otro comenzando. ¿Y quién está compitiendo ahora mismo? ¿Disculpa? ¿Quiénes son los que están compitiendo ahora? Ya pasamos a el último match de los cuartos de finales y va Bundaddy versus SD Legend. Mira, nos están haciendo aquí una pregunta. Jorge de los Ríos nos pregunta, saludos desde Los Ángeles, saludos Jorge. Ustedes tienen podcast. Jorge, tenemos nuestro programa todos los jueves a las 8 de la noche a través de nuestro canal en Facebook, Criticólogo. Tenemos Criticólogo Live y durante la semana tenemos diferentes tipos de contenido, o sea, de gaming, película, gaming live. So, básicamente toda la semana estamos activos llevándole programación a ustedes para que estén al día en lo que es gaming, películas, series, cultura pop. Así que nos puede seguir aquí en Facebook como Criticólogo, Instagram y Twitter como Los Criticólogos y en YouTube como Los Criticólogos. Así que Jorge, saludito y que disfrutes este live que estamos llevando. Eso es así, vamos a arrancar con el próximo match. Estábamos hablando de Bundaddy versus SD Legend. Con esto terminamos los cuartos de final y nos vamos para la semifinal. Saluditos desde Texas a la gente que nos está viendo. Y tenemos a SD Legend arrancando sólido con la ofensiva que le va a eliminar. No, disculpa. Wow, estamos ya 2-2, Bundaddy, bastante rápido. Sí, Bundaddy arrancó duro con la ofensiva, eliminándole un carácter ya a SD Legend. Y otra vez, ¿verdad? Gracias SD a todos. SD Legend lo convirtió en dulce. Si puedes ver, Kid Buu es bien rápido. El style high attack de él es súper rápido. Fíjate, cuando estábamos viendo el warm-up, vimos mucho Buu. Pero en el torneo... No, pero ya no. No hemos visto casi ninguno. Que cuando estábamos viéndolos a los jugadores calentando, había muchos usando Buu. Pero en el torneo es bien raro que no han utilizado casi nadie ha utilizado Buu. Wow. Estamos 2-2. SD Legend hace el comeback, le elimina uno, un carácter a Dani. Y se pone interesante. Mira, nos están el match viendo desde Texas. Reñidito. Hola, yo también. ¿Cómo les gusta a ustedes? Está en bastantes aprietos aquí el chico. Y se nos fue. Oh, oh. Ya queda solamente un character. Queda Vegeta contra Goku. Vamos a ver quién es el mejor de los Saiyajin. Vamos a ver aquí. Vegeta acaba de consumir su energía. Ahora Legend está en apuro. Kameha. Vegeta a Dani castigando duro. Buen bloqueo. Continúa Vegeta con el ataque. Está sobreviviendo con Vegeta. Sí. Es lo que está haciendo. Ya que está intentando matar a Goku para poder estar 1-1. Y lo logró. ¿Sí? Lo logró y ahora se pone más reñidito. Ahora es que se pone bueno. Vamos a ver. Kid Buu. Y estamos viendo que la S arriba están flashando. Significa que van a usar el power. Ahí Legend suelta
¡Ay! Lo dejó casi one shot. Power, dejando Final a Legend, vamos a Leite, una sopladita. Final Flash. Para el cementerio. Oh, Dragon Rush de parte de Vegeta hacia Kid Buu. Bueno, vamos a ver qué. ¡Oh! Vegeta lo que tiene que hacer es seguir atacando. ¡Oh! Se lo esquivó. Buena transportación de parte de Kid Buu para contraatacar a Vegeta, pero no pudo. ¡Oh! Nuevamente. ¡Oh! ¡Oh! Buena. Muy buena. Primer round para Bon Danny. Oye, a los chicos, ¿verdad? Que me vi que buen, cara de frustración, que no se desmotiven. Wow. Bueno, nos acaban de escribir por acá. Hola. Y nos acaban de decir acá en el molde, North Park en Garland estarán haciendo un torneo. Sería bueno tenerlos acá transmitiendo. Wow, así que Muchas gracias por la invitación. De verdad, gente, eso sería súper cool. Súper cool. Viajar hasta allá para hacer un look. ¿Qué? Tenemos a Dani Carrasco con el Black Goku. Sigue el ataque aquí de no, Black Dani, Goku versus Kid Buu. A Buu. Doble Dragon Rush. Continúa el y evento. Estaba haciendo mucho daño a ese Black Goku. Vegeta con su Kid Rush no pudo hacer nada. Goku hace el contraataque. Continúa Goku con el ataque en la esquina a Vegeta. Kamehameha ahora. Vegeta hace el contraataque. Oh, buena. Sigue Vegeta con el ataque. Oh, buena. Variando los jugadores para hacer que sobrevivan. Kameja de parte de Goku hacia Goku. No le dio. Saludos desde Florida a Edgardo Santana, quien dice que Frieza 18 son los duros. Y Kid Buu, perdóname. Sí, Jet, a mí también me gusta Frieza. Continúa Goku con el Dragon Rush atacando a Kid Buu. Parece Kameha. Que ese Buu no aguanta más. Legend está a punto de eliminarle al Buu, pero Dani lo cambió. Cambió a tiempo. Sí. Si no, a tiempo, se le iba a morir el personaje. Lo bueno es que todavía tiene la vida en azul, que puede recuperar hasta que lo vuelva a utilizar de nuevo. Así que fue buena estrategia de sacarlo ahora mismo. Ahora lo volvió a entrar. So, así, ahora Dani regresó con ese Buu para castigar a Legend, pero lo guardó rapidito para que no siguiera cogiendo daño. Pero Legend castiga nuevamente. Buen contraataque. Se pone el match bien cerrado. Buena defensa de parte de Vegeta. Vegeta ahora va con el Final Flash hacia Black Goku. Black Goku se defiende también de ese superataque. Bueno, sí. Todavía ambos tienen los tres characters. O sea que esta pelea puede ser de cualquiera. Well, ya se le fue uno. Pero, le eché mal de ojo. Cada vez que menciono algo, se mueren. Vamos a ver, la Black Goku contra Kid Buu. El primer carácter. Y parece que va para el segundo. Wow, le eliminó dos. Legend está en delantera con los tres personajes. Dani está en apuro. A ver, entra Goku. Goku contra Goku, vamos a ver. Pero Dani dice que no se rinde y que le va a tumbar los dos caracteres. Y lo cambió. Pero Legend dice que no. Super Saiyan 3, Kameha, vamos a ver. Yo creo que eso baja bastante. Pero Dani dice que va. Tan casi, le baja bastante. Ese super le quitó bastante vida. Dani está haciendo el comeback peligroso para Legend. Goku es un Goku, vamos a ver. El buche, por lo que vemos, vino virado, pero virado. Y esto se acabó, mi gente. Se paró y todo. Se paró y todo sabiendo antes. Wow, mi gente. Wow. Para pelo. Wow. Fue comeback. ¿Qué? El juego. Qué clase el buche, papá. Estaba un poquito molesto el chico. Sí, estaba molesto, sí. Muy buen pero performance de ambos jugadores. Eso, la competencia tiene que haber un ganador. Y ahora entramos rápido a las semifinales. Ok, ahora vamos a la semifinal y la semifinal va a ser 3 de 5. Sí, eso así significa los jugadores que ganan la final. Los contrarios.
Así. Y lo pueden ver que ahora mismo es extrema. Y ahora se va a poner mejor con la semifinal. Así que. O sea que por favor sigan ahí. Para cardíaco. Like, share. Sí, Gordy, aquí tenemos en la semifinal. La primera pelea de Big Bob Jackson versus Solly Farhan. ¿Quiénes son sus favoritos? Yo me voy con Solly Farhan. Sí, ese chico le mete duro, duro. Yo me voy con Solly Farhan por el simple hecho que él tiene un dominio de Yamcha increíble, que es uno de los jugadores más brutales en este fighting game. Y de hecho, su lineup es Vegeta, Yamcha y Trunks, creo. Y déjame verlo porque cambiaron rápido. So, yo me voy con Fat Hands. Yo creo que ella también, aunque el otro chico también le... Sí, Big Ball le mete bien. Sí. Realmente, el estilo de pelea, como él utiliza Yamcha, y la cosa es que ahora mismo el line-up es bien parecido entre los dos. El único que cambia es Gohan y Trunks. Pero Yamcha y Vegeta, Super Saiyan, son los mismos. Bueno, atención, mi gente, porque este próximo match va a estar bien interesante. Tenemos a Big Ball Jackson versus Solly Farhan. Estamos en semifinal, el mejor de 5. Y esta gente se dan duro de verdad, ¿ok? Esto es lo que han dicho, esto es lo que... Saluditos a Andrés desde Colombia. Saludos, Andrés, gracias por estar por viernes. Recuerda darle like y share para que más gente lo vea. Este match va a ser épico, mi gente. Esto empezó, vamos allá. Arrancamos. Dan el tome y dame. Arrancamos con Big Bot. Y ahora tenemos a Solid en el contraataque. Buen ataque, buena combinación ahí. Sí. Aprovechó que se estaba bloqueando y cuando se descuidó vino el secundario a hacer el ataque. Wow. Y tenemos Farhan, le acaban a Big Bot eliminando a Solid, eliminándole un carácter a Solid. Hay que hacer la observación de que Big Bot es un pro ya él es un veterano en esto de los juegos, y contra Fab, que sabe cómo usar el estilo de Yamcha. Correcto. Para acabar de completar, son hermanos. Tenemos dos hermanos ahora mismo. Jackson y Solly Fab son hermanos. Esto es pelea, riña familiar. El que gane de este match se va a dar el 10 match en la casa. Llegan a la casa a darse 10 match más. Exacto. Si van juntos, el que gane se va a pie. O sea que el estilo de pelea es bien similar. Y también usan los mismos characters prácticamente. O sea que... Y aquí no hay sorpresa, porque como se ven y practican juntos. Exacto. Esto es, ¿verdad? Liderar quién es el mejor de los dos. Significa que tienen que estar más o menos al mismo nivel de gameplay, ¿verdad? Y de hecho, los personajes que usaron son casi similares. Exacto. Y aquí a Big Bot con esquivando los key attack. Esquivó los key attack. Eso es así. Y Solid le elimina el primer carácter a Big Bot. Goku, Gohan vs Vegeta, vamos a ver cómo va esta ronda. Se te quedó. Sí. Eso es así, Chris Martínez. Mucha ofensiva por parte de Big Bot. Sí, demasiada. Acaba de activar el energy, Vegeta, para... Y Gohan está haciendo el contraataque, vamos a ver cómo... ¡Wow! Y al parecer... Esto se va a acabar pronto, mi gente. Dragon Rush de parte de Gohan hacia Vegeta. No aguanta. Continúa mucho el mid attack. Wow, combinación. Y creo que esto se va. Buena combinación. Con el castigo. Y lo cogió con el Wolf Attack en el piso. El Yamcha de Big Boss está. Pero al tener el energy activo, no le quita tanta vida y recupera vida. Y se fue para Big Boss. Para que tú veas lo que es la experiencia de muchos años jugar fighting, y como el todo tipo de juego de fighting, no importa qué tipo de juego, después que sea la misma técnica, lo va a entender. Así que
Saluditos desde a la gente de Aguadilla que nos están viendo, a Jan Acevedo, saluditos. Eso es así. Vamos a ver si estamos viendo el fight entre Big Bob Jackson versus Solid Fat Hands. Los hermanos. Correcto. Hermanos. Con pelea hasta la muerte. ¡Mira! ¡Mira! Cogieron a Krillin. Exacto. Y tenemos a Solid. Cogió y a el hermano está diciendo, ¿en serio? ¿Cogiste? Vamos a ver si el personaje de Krillin nos da una sorpresa. Pero Solid dice, con esto te voy a partir. Vamos a ver. Vamos a ver qué esperan este round. Todos estamos en shock con esa decisión, ¿verdad? De usar a Krillin. Vamos a ver. Es que hasta es wow. Un personaje, es otro personaje. Vamos a ver qué sucede aquí. No me ya. Wow. Pero empezó. Ataques poderosos de parte y parte. Vamos a ver. Gohan sigue encima de Krillin a ver si puede hacerle algo. Tiene que salir de arranca la esquina. Arranca con la ofensiva. Diciéndole al hermano, no te quiero en saludito mi PlayStation más nunca. Saludito a la gente de República Dominicana. George. Saludito, George. Mire, un saludo a José también. Él estaba por ahí. Pero Sony cambió de carácter y dice, no. Sigourney, que le deja una sonrisa a Manuel Jaramillo. Manuel. Beso. Ahí está Manuel, te complacimos. Seguimos aquí con el ataque de parte y parte. Vamos a ver. Sigue con el ataque en el aire de Gohan hacia Trunks. Sí, ya eso parece que es una de las tácticas del pillarlo contra pillarlo la... y ataques en el aire porque exacto. No tiene dónde pisar y entonces. Exacto. Hola Alex, saludos. Hey. Alex, un saludo, un beso. Trunks, ahí estamos, Trunks versus Gohan. Sigue Gohan con los ataques aéreos. Es algo que los tiene locos. Quiere sacar el carácter al hermano, pero Solid no se deja. Está Yamcha tratando de hacer sus ataques, pero Gohan no se lo permite. Oh, acaba... Spirit Ball. Vamos a ver. Ahí está. Si Solid puede activar ese jump chance antes de que lo eliminen. Pero parece que no muy puede buena, ser. Buen ataque de parte de Yamcha. Y eso pone en apuro a Solid porque ya hemos visto que el jump chance de Solid es muy Solid. Y eso lo hemos visto de que en jugadores anteriores. Le eliminan a su personaje clave y pierden. Oye, ya. Así que ahora tiene que concentrar su fuerza en su nuevo personaje, que es Krillin. Acá yo pensando veo, usar a Krillin a lo mejor es buena táctica, porque como es tan pequeño, es difícil de darle, ¿verdad? No sé. Puede ser una buena táctica. Pero como quiera, se nos fue. Saluditos, Melvin. Oye, y si te fijas, algo bueno que tiene este juego es que mientras pasan los ataques, tú vas viendo cómo el personaje se va desvaneciendo, o sea, los ataques se le van viendo en su cuerpo, que es algo que está sumamente interesante. Mira, tenemos a Solid tratando de sobrevivir este match, pero Big Boss no le ha dado break, lo ha castigado todo el match. Sí, lo tiene loco, no le ha dado break a nada. Continúa Trunks con el ataque y Trunks tiene activado el Energy Soul. Eso también le da un poco de ventaja. Buena combinación de ataque, doble super. Pero como le mencioné ahorita, al tener el Energy activado, la vida le sube más rápido en lo que es la recuperación. Bueno. Todo el mundo esperando. El ¡oh! No pudo ser. Se fue. Recuerden que ahora es 3 de 5. Sí. Significa ahora mismo va 2-0 a favor de Big Bob Jackson. Recuerden que estamos viendo el match de Big Bob Jackson versus Solid Fat Hands. Oye, déjenos saber quién es equipo, qué equipo apoyan, si al equipo de Bot o al equipo de Solid. Así mismo, pueden escribirnos y dejarnos saber a quién apoyan, si a Big Bot Jackson o a Solid Fat Hands. Recuerden que estamos aquí en Level Up, en Plaza de América, frente a los cines, gracias a Marta y a Level Up.
por estar aquí ahora con nosotros en este torneo de Dragon Ball FighterZ. Ya vemos a un Solid un poco desmoralizado, castigado por el hermano. Y este match yo creo que se va para Big Bot, es lo que pinta, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar. Ya este es el tercer round, ¿verdad? Este es el tercer round, sí. Si gana Big Bot, ya pasa automáticamente a la final. Continúa aquí Yamcha tratando de romper la defensa de Trunks. Ahí logró abrirla, pero nuevamente Trunks continúa ahí con el ataque y retrocediendo. Es una estrategia, ataque y retrocede, para poder, ¿verdad?, confundir al enemigo, a ver si él va a atacar para entonces él hacer contraataque. Continúa Yamcha en el Trunks contraataca a Trunks ahí. Vuelve en el área. Sigue Yamcha con el ataque. Y ya tenemos a Big Bot. Vamos a ver cómo va. Bueno, la canción. Porque todo está yendo rápido. Sí, yo creo que Solid debe estar un poco desmoralizado a estas etapas del match. Ya vemos que la ofensiva no es igual. No ha podido encontrarle el punto de momentum en contra de Big Bot. Y ambos tienen el energy activado. Eso es así. Pero Big Bot simplemente no lo suelta. Tenemos al Yamcha de Solid tratando de hacer el comeback. Está super close. Y se nos fue, yo creo. Y se acabó la contienda. En esta pasa Big Bot. Big Bot ganó, ¿verdad? Big Bot Jackson pasó a la final. A la final. Felicidades, Big Bot. Así que Big Bot pasa a la semifinal. A la final. Y entonces, Solid Fat Man se estaría enfrentando al perdedor de Chompy o Bon Danny para ver quién es el que se va a estar llevando el tercer lugar. Así que vamos a hablar a quién gana entre Chompy y Bon Danny. Vi que a Solid yo creo que pudiera resultar en ser el campeón de este torneo. Y ahí están viendo en la pantalla, ¿verdad?, el lineup de lo que está pasando. Le ganaba a toda la gente sin tiempo, el fast break no le daba tiempo, y ahora se hizo un 8 con Big Bot Jackson, que entonces vamos a ver cómo le va a ir el ganador entre Mr. Chupi y Bad Bunny. Ay, mi madre, bueno, vamos allá. Oye, Manuel, ya te la enviaron, no sigas pidiendo la sonrisa, mijo. Sí, ese fue el de la otra vez, sí. Bueno, vamos a ver los lineups aquí. Está rapidito, friendo y comiendo. Ese, pasamos el próximo match de la semifinal. Tenemos a Mr. Chupi versus Bon Danny. Mr. Chompy vs Bon Danny, así que vamos a ver. Perdóname. Sí, Bon Danny, vamos a ver. Tenemos a Cell, Goku Black, Vegeta versus Goku, Kid Buu y Vegeta. Así que vamos a ver qué sucede aquí. Hay que señalar que Bad Danny fue muy bueno con Kid Buu, ya que Kid Buu no le quita mucha vida. Le pueden dar y le baja poco. Y la combinación que él tiene con Cell es tremenda. Así que vamos a ver cómo va en esta. Si es igual si es cerrada o es igual de abierta como la anterior. Vamos a ver.
para volar, recurre para atrás. El chico recibe más picazos de Black Goku. Tenemos a Mr. Chupi arrancando con la ofensiva rápido, castigando a ese U de Dani. Ahí, pero Dani lo escondió. Buena movida por parte de Dani. Wow, la verdad que estos dos están dando duro. Sí. Sí, lo súper concentrado que se ven. Y acá. Y ahora Sigourney se acaba de convertir en un estudiante de Mr. Rochi. Se puso su jacket. Me dio frío. Le dio frío, se puso el jaquecito. Vamos a ver. Selve Supú, vamos a ver quién gana aquí. Mira, dame darle un saludito a mi amiga Camil. Mr. Que ella es gamer, no le mete, no le mete a los juegos fail, pero. Es gamer. Sí, ella vamos sabe. A gaming, saludo. En este primer match. Bienvenida a nuestro live. Como estamos viendo, ahora mismo Mr. Chupi está avanzando bien rápido. Ya le eliminó a los dos caracteres a Dani, y así que a los otros dos, ¿verdad? Está muy, muy rápido en los movimientos y atacando mucho. Se le acaba de romper la defensa, Vegeta. No. ¿Qué? Sí, yo creo que está desesperado, o sea, que está atacando, atacando y no está pensando bien que tiene que tener una combinación de ambas cosas. Exacto, y es lo... Y es lo mismo. Sí. Wow. Goodbye. Y la cosa es que eso es lo mismo que le pasaba a Solid. Exacto. Atacaba, atacaba, atacaba hasta que se enfrentó a Big Boss Jackson. Ajá. Que entonces piensa más y analiza los ataques. Exacto. Que si él va con ese mismo estilo de pelea, de ataque, 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 va a tener problemas con Big Jan, con Big Boss. Fue, realmente fue sorprendente como Mr. Chupi lo dominó tan rápido. Viendo el último performance de Dani, que fue muy bueno. Y ahora estamos viendo a lo mejor un comeback de Dani. Le eliminó a Cell, que es uno de los caracteres fuertes que Mr. Chupi maneja. Pero Chupi no se deja. Bueno, continuamos aquí. Recuerden que estamos en Level Up, en Plaza de las Américas, frente a los cines. Sí, se le está todavía, le eliminó. ¿A quién fue? Torneo de Dragon Ball FighterZ, traído por Criticólogo Gaming Live. Y ahora mismo está 1 y 1, 2 y 2, dos caracteres versus dos caracteres. Wow, ese Cell no le está dando break a Kiku. Sí, no le saca el guante encima. Y parece que le va a eliminar el Boo. Vamos a ver si no lo cambia antes. Lo cambió a tiempo. El Cell de Chupi castiga fuertemente a Dani. Y está guardando uno. Para acabar de completar, está guardando uno. Eso es así, que no tiene un carácter nuevo. Seguimos acá, mi gente, estamos en vivo. Recuerden que estamos acá en el frente a los cines en Plaza de las Américas, llevándole. Se queda, Dani se queda con uno. Parece que tenemos aquí a George, que le va a Mr. Chupi. A Mr. Chupi, anda, tiene fanaticada y todo. Saludos, George. Dani dice, wow. Mi Bu te va a partir, le elimina Destructive. Le elimina un carácter más a... Wow. Y el problema es que le mató a su personaje, que es él, y ahora está en grave aprieto. Tremendo comeback de Dani. Vamos a ver cómo resulta esto, porque está bien reñido ahora. Por lo que veo, los movimientos de Kid Buu no le da break. Así que ya mismo. Y lamentablemente luchó, pero al final cayó. ¿Cómo va? Así, 2-0. Chupi tiene 2.
Dani todavía no tiene ningún. O sea que si Chupi gana una vez más, pasa a la final, ¿verdad? Eso es así. Iría contra Big Bot. Bueno, mi gente, esto está muy, muy cerrado, muy reñido. Está interesante, está 2-0, ¿correcto? Sí, si Mr. Chupi gana una vez más, pasa se va a la final. Eso es así. Este podría ser el round eliminatorio para Dani, así que Dani tiene que sacar el alma secreta del closet, se le quite el polvo de encima y se ponga a jugar. Y así mismo, y por lo que veo, tiene que guardar a Cell, porque es uno de sus personajes más fuertes y ahora mismo tiene poca vida, aunque es vida amarilla. Si lo guarda, tiene brecha a que recupere. Pero ahora sí que va a estar en problemas, ya que se le fue muy rápido Cell. Esto pudiera ser peligroso para Chupi. Ya que vimos el combate. Vemos cómo la Goku está tratando de romper la defensa con los ataques. Vegeta nuevamente. Muy buenos ataques. Pero para que tú veas el fast break de Black, que ahora es que está cogiendo cantazo el Black Goku. Así que puede ser que le empate. Y falló. Se esquivó parte de los ataques. Tenemos para. Sigue Kid Buu con el ataque hacia Black Goku. Oh, buen. Oh. Se fue Black Goku. Así que Mr. Chupi ahora está en problemas. Solamente tiene un solo carácter versus los tres. Ahí está Vegeta con ataques fuertes hacia Kid Buu. Pero vamos a ver si sabe usar al Vegeta, ¿verdad? Se ve un poquito apretada. Yo creo que esto puede ser que vaya por otro round. Esto pudiera para otro round. El chicle, por aquí nuestro comentarista del torneo nos dice que comenten con el hashtag el chicle. Está en aprieto. Tenemos a Mr. Chupi en aprieto por primera vez. Oye, en este match. Están a ley de una espera del dragón. Se va 2-1. Esto se va, exacto. Esto está 2-1. Otro próximo round. Vamos a ver si llega a los 5. ¿Verdad? Puede ser que entonces, a los 5 rounds. Esto está tremendo interesante. Dani. Tenemos a Chupi vino molesto de esa derrota en el pasado match. Y ahora viene atacando como nunca con ese ser que no lo deja respirar. Dani está asfixiado en la esquina. Oye, como dice, se le fue el primer. Los muchachos después de aquí van para el hospital a buscarse yodo en los dedos. Tienen callo en los dedos. Así mismo es, ahora está en fuego. Esos controles están en fuego. Zapado, tienen que estar sudados. La cosa es que ahora a Bad Dani le quedan dos personajes. Mr. Chupi estaba de nuevo retomando. Y parece que ese último match le dejó mal sabor a Chupi. Y Chupi decidió venir con todo en este match. Y mira. Se enojó de verdad. No, tuvo que sacar no deja ese poder. Respirar, mira para allá. Es que como yo dije, le mataron a Cell al principio. Y se descontroló. Esto le matan a los bebés de cada uno. Pierden ese match. Tienen que guardarlo. Le dio tiempo a cambiar a Boo. ¿Vieron? Sí, esto muy buena movida por parte de Dani. Porque el Cell de Chupi simplemente vino virado. Vegeta lo tiene en los aires. Va a ser el punto Final Flash. En el que Chupi se va en apuro. Si le eliminan a ese ser, wow, ese Final el Flash. El giro de la pelea podría cambiar completamente. Cambió tiempo. Cambió a Goku. Pero Black. Ese Final Flash le quitó bastante vida. ¿Vieron eso? Y Batani sabe, ya lo sabe, si le mata el ser, él puede ganar esto. Exacto. Ese es el key, exacto.
Por aquí están comentando que Dani acaba de se quedó con el chicle. Goku, una vez un beso Kid Buu y a Kid Buu no le está. Pero Chupi dice, papito, wow, tú no vas para ningún lado. Yo no te quiero en la final. Así que Chupi cierra. Mr. Bueno, Chupi pasa a la final. O sea que la final va a ser Big Bot versus Mr. Chupi. Exacto. Wow. De verdad. Ahora que no sé quién es mi favorito. Wow. Ok, ahora para el tercer lugar, vamos. Para el tercer lugar va Solid Fat Hands versus Boom Daddy para luchar el bronce, el tercer lugar. Y recuerden que la final se va a estar dando contra Big Boss Jason y Mr. Choppy. Vamos a ver, gente, comenten de quién va a ser el ganador de este torneo entre ahora Big Boss Jason o Mr. Choppy. Esta es para la tercera. Vamos para el tercer lugar, correcto. Sí. Y después la final como tal. Eso es así, esta es la pelea para el tercer lugar. Significa que ambos jugadores que van a estar jugando en este match fueron los que se acaban de eliminar con las personas que están pasando a la final. Inmediatamente termine este match por el tercer lugar, arrancamos con la final, así que no se vayan, chequense este match y los próximos dos matches que vienen. Y esto va a arrancar ahora mismo, mi gente. No, esto es sin pausa, esto es uno detrás del otro. Vamos a ver, no vi los lineups, ¿quiénes eran? Tenemos a Bondani con el clásico. Déjame ver. Ahora va Dani versus. Cambiaron el line-up. Vamos a ver. Sí. Un saludo a Giovanni que se acaba de conectar. Gracias por sintonizar. Besos. Saludo. No, Napa no. Bueno, por ahí alguien en el chat dice Chupi. Chupi, la fanaticada. ¿Tienes fan? Bueno, estamos viendo el ataque de Trunks y Vegeta y Trunks atacándose. Nos van a regalar una Yamcha. Mi gente, el line-up de Bondani. No, pero es así. Y Captain Jin Yu. A ver. Hey, un saludo a todos, Teki. ¿Y cómo estamos? Este es el Big Winner. El Big Winner es este. Este es el Big Solid. Winner. Solid ahora mismo va a delantera, ya que tiene tres personajes arriba. Hola, Patrick. Pero, ¿y seguimos acá en la pelea? ¿Quiénes están ahora mismo? Ahora mismo está Solid Fabhan versus Bondani. Saludito. Solid tiene los tres caracteres y Dani solamente tiene uno. Un carácter. Así que estaba ganando. Le puede ser que le gane. Aquí ahora solamente es un round, ¿verdad? No. Es mejor de cinco también. Ah, ok. Ok, perfecto. Los tenemos de parte y parte. Pero tenemos a Solid dominando con la ofensiva, los ataques y los combos. Y ya le ganó el primer match a Dani. Está bien, pero todavía después tiene break, ¿verdad? Vamos a Solid un round adelante. El primer match, sí. Hola a todos aquellos que se están conectando. Recuerden que estás viendo Criticólogo Gaming Live a través de Facebook. Conmigo se encuentra la chica de Generación Gaming, Sigourney, el gran Silver, el gran Betus. Estamos acá desde Level Up en Plaza de las Américas, frente a los cines, traído ustedes por Malta India. Patrick Abel, te saludo. Hola, Patrick. Hola. Saludos. Patrick. Estamos acá llevando a cabo el torneo de Dragon Ball FighterZ, traído por nosotros, Criticólogo Gaming Live. Y aquí en Level Up, que es traído por la gente de Malta India. Muchas gracias, ¿verdad? No, y la gente de Level Up se ha portado súper bien con todos los gamers aquí. Pusieron varias mesas para que los jugadores puedan foguear antes del match.
y estuvieron practicando antes de que arrancara el torneo con toda la gente que está aquí. Bueno, estamos viendo Android 18, hace rato no la veíamos, exacto. Así que Dani vuelve a cambiar el lineup. Cambió el lineup. Trae un Android de 18 en su carácter. Vamos a ver. Se quedó con el chat. Hola, hola. ¿Cómo va esto? Pero Solid. Vamos a ver cómo va. Arranca esto. Fuerte con el ataque. ¡Wow! No le dio break. Empezó a atacar. No, no le dio break. Rapidito, rapidito. Rapidito. Cambiaron ahora al androide. 18 versus Trunks. Eso me recuerda a parte de la serie. Sí, el Android Saga. Sí. Continúa aquí el ataque. Vegeta versus Yamcha, vamos a ver. A Dani. Haciéndole mucho daño ahora a Solid. Tratando de sacar ese Yamcha del medio. Está Solid haciendo lo máximo por sacar a Yamcha. Sí. Yo creo que esa es la clave para ganarle. Claro, si elimina a Yamcha, tiene buena probabilidad para ganar. Y lo sacó. Ahí él estaba tratando de sacar y supe. Le mataron a Yamcha. Así que vamos a ver cómo se defiende ahora. Pudiera poner en apuro a Solid en este match, porque ya hemos visto que el Yamcha de él está bien sólido y le acaban de eliminar a su jugador posiblemente de los más fuertes. Bueno, todavía no sabemos cuándo sería el próximo torneo, pero lo estaremos informando. Sí, pendiente. Vamos a realizar algún otro. Pero Solid no se deja, dijo, no. Yo 18 contra Vegeta, vamos a ver cómo va esto. No me voy a dejar. Sigue 18 con su ataque. Vegeta logra salirse del mismo. Sigue Vegeta con... ¡Oh! Special. Bloqueo de parte de 18. Continúa fuerte defensa de parte de 18 contra Vegeta. 18 logra contraatacar. Y Vegeta le elimina con un kick rush. Eliminando el segundo carácter. Le falta un carácter. Vamos a ver. Vegeta contra Vegeta. Casi en nu. Saludos, Nayo. Saludos. Y sería el segundo win de Solid. Así que va en buen camino con todo y que no tiene allá. Saludos al primo de Patrick, John. Eso es así. Le eliminaron al Yamcha. Pero ambos con Vegeta se están partiendo la madre, pero... Ahí Vegeta dice, activa el energy. No me voy a dejar. Y Dani dice, tú no vas a continuar con Vegeta. Y se lo eliminó. Tenía que cambiarlo porque así le podía subir la vida. Eso, ¿verdad? Es así. Pero Dani no le dio break. Y ahora ambos jugadores activaron el energy. Eso es así. Y ahora Dani está... Padre contra hijo, vamos a castigando ver. A ese Tron, a ese hijo. Ay, Dios mío. Pudiera virarle la tortilla. Wow. Quiere sacarle el juego del buche también. Sí, a como de lugar. Vamos a ver. Pero están super close. Continúa el ataque de Trunks feroz para sacar el juego. Solid dice que no va. Solid dice, no, brother, yo no te quiero aquí. Wow. Goodbye. Me gano esto. Wow. Ah, mira, no, así que ya tenemos 2-0, ¿verdad? A 2-0. Falta uno para... 2-0 a favor de Solid. Y vamos a ver este próximo match. Wow, es que él arranca... Mira, él arranca, no le da break a los demás. O sea. Oye, queremos recordarle que gracias a Bandai Namco ya llegamos a ustedes. Gracias por darnos la copia de este juego para poder hacer el review y llevar a cabo este torneito. Gracias, Bandai Namco. Y como podemos ver, después de esta contienda llega Big Bob Jackson contra Mr. Chupi. Recuerden, escojan su mejor jugador y campeón de este torneo. Coméntenos. Continúa el ataque feroz. Ahí entró Yamcha. Vegeta está haciendo todo lo posible para que Yamcha no contraataque. La cosa es que poco a poco Android 18. Oh. Y es así, después que le coge el truco a Yamcha, no hay quien lo pare. Si te quedas en la esquina con Yamcha dándote, vas a perder porque está demasiado obligado. Difícil.
Bueno, tenemos aquí otro fanático, parece que de Shupi. Y así mismo. Shupi, ese está juqueado con el Shupi. Yancha se vuelve imparable con él. De momento es una bestia. Bueno, ahora tenemos tres characters contra uno. Tres contra uno, vamos a ver. Ya, y está se ve apretado. Ya, sí, y está utilizando la técnica. Usa Yamcha para eliminarte, lo guardo, uso uno y después cuando tienes poca vida te lo saco. Sigue Vegeta con Energy consumiendo. Special Attack. Buen contraataque de parte de Trunks. Vamos a seguir castigando duro. Ataque fuerte de Trunks. Vegeta contraataca, se durmió en los 3 segundos, Sí. Dejó de... Ahora Solid dice, voy a cerrar esto con mi carácter. No. Y te voy a partir final, la madre, pero flash. Dani dice, no papá, Yamcha no va para ningún lado. Demasiado. Pero Yamcha... Muy bueno. Ganó el match. El ganador... Del tercer lugar lo es Solid Fabhands. El hermano de Big Bot. Que Big Bot ahora va a la final. Contra Mr. Shupi. Ahí, ¿qué se lleva? Bueno, al ganarle Solid Fabhands, que es el tercer lugar, se lleva una membresía de Xbox por 3 meses. Así que, ya, tercer lugar. Ahorita le vamos a hacer entrega de su premio. Exacto. Ahora la contienda del primer lugar va a ser entre Big Bot Jason y Mr. Chupi. Así que vamos a ver esto, que va a estar súper, súper, súper caliente. Eso es así, mi gente. Llegó el momento que estaban esperando, la final. Tenemos a Big Bot Jason versus Mr. Chupi. Que es el que aquí el gran Patrick Abel le va a Mr. Chupi, así que era no ha parado. Es el favorito de la gente en Facebook. Sí, aparentemente. Y esto arranca rapidito, mi gente. Ya ellos están sentados ahí, están escogiendo ya los caracteres. Vamos a ver los lineups que seleccionan. Así que vamos a ver cuál es el lineup que van a seleccionar. Vamos a ver si nos sorprenden con algo nuevo. Ambos caracteres, ambos personajes, players. Tenemos a Chupi con un Cell, un Black Goku y un Vegeta. Bueno, vamos a ver los lineup. Chupi comenzó con Cell, Black Goku, Vegeta, está en la final. Y tenemos que... Entonces tenemos a Big Bot con Black Goku, Black Goku, Yamcha y Gohan. Recuerden, mi gente, en el chat digan quién es su favorito, si lo es Mr. Chupi o Big Bot. Estamos en la final, está la final del torneo de Dragon Ball FighterZ, traído ustedes por la gente de acá de Big Bot, América frente a los cines. Big Bot acaba de cambiar el lineup. Big Bot acaba de cambiar el lineup. Sí. Vamos a ver. Cambió. Vamos a ver el lineup. ¿Cuál cambió será? El lineup. Ahora tiene a Yamcha. Tiene a Yamcha, sí. Tiene a Beru. Tenemos a Beru, Yamcha y Goku Black y Vegeta. Eso vamos a ver. Esto es la final. Big Bot versus Mr. Shupi. Vamos a ver quién es el ganador. Den los comentarios quién va a ganar. Ya saben el peligro que le va. El momento, recuerde que esto es mejor de 5, así que el jugador que gane 3 match primero es quien se corona campeón de este torneo. Estamos en la gran final aquí del torneo de Dragon Ball Z Fighter, traído a ustedes por nosotros, Criticólogo Gaming Life. Estamos acá en Level Up, en Plaza Las Américas. Este espacio, ¿verdad? Traído a ustedes por Malta India, así que estamos en la final, Mr. Big Boss versus Mr. Chopi, así que vamos a ver quién es el ganador. Se ve la diferencia entre estos players, cómo se bloquean.
unos a los otros. Fuerte, fuerte, fuerte. Mr. Virus ataca. Oh, con su órbita. Sigue Mr. Virus con Mr. Virus con el ataque. Un round intenso. Porque mira cómo cada uno hace counter y no deja que el otro entre a hacerle damage. Yancha, Yancha. Oh. Sigue Yancha con su hit. Acaba de tumbar a Cell. Ese era uno de los fuertes de él. Vamos a ver cómo brega con los próximos. Bueno, Yancha versus Black Goku, vamos a ver. Eso es un problema grande para Mr. Chupi porque hemos visto en los matches anteriores que Mr. Chupi siempre domina desde el principio con ese cel. Y ya se lo eliminaron. Vamos a ver cómo va esto. Ahora mismo va adelante. Está dominando, castigando a Black Goku. Big Boss saca a Beiru para seguir castigando a ese Black Goku de Chompy. Ahora mismo la delantera la tiene Big Boss Jackson versus Mr. Chupi. Yo creo que ese Goku Black lo tienen que cambiar. Sí, tiene que hacer algo urgente. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Acaba de activar el super. No hay presente. No lo cambió, no lo pudo cambiar. Destrucción de parte de Mr. Virus. Virus Samas. Beiru. Guardado a Beirus. Sí. No lo había usado. Sorpresa, no lo había usado. O sea que nos dio tremenda sorpresa cambiar. Ahí su está Vegeta tratando de tumbar a Mr. Virus. Nadie se lo esperaba. Y ya vemos cómo cambió a Yancha a su oponente con ese Beirus. Buen cambio, el cambio a Yancha, ya sí. Que estaba Mr. Virus en ataque. Sigue Yancha con el ataque hacia Vegeta. Muy bueno el ataque de parte. Vegeta ahora tratando de salir de la esquina, lo cual no puede. Vuelve a entrar Big Boss Jackson a Virus, pero Vegeta está con el contraataque. Oh, si no cambia, oh, tenemos Destructive. Oh, muy bueno. Al primer muy carácter bueno. De Big Boss. Acaba de hacer el contraataque perfecto. Sí. Tremendo, quedó espectacular. Continúa Vegeta. Tratando de eliminar a la Yancha, que es rápido. Ese Vegeta de Chupi está bien mordido, como que no se quiere ir. Ay, yo creo que aquí se nos fue. Oh, Black Goku. ¡Qué wow! Demasiado de bien. A todos. Bueno, primer round lo gana Big Boss Jackson con su equipo de Virus, Yamcha y Black Goku. Vamos al segundo round. Eso es así. Va 1-0. Recuerden que esto es mejor de 5. Virus tirando sus órbitas de ataque. Muy bueno. Y si te fijas, están sacando a sus compañeros de equipo para poder seguir con el ataque y dar un mayor punto de ataque a su equipo. Muy buen contraataque de parte de Virus. Ahí está Cell con el contraataque en la esquina. Tenemos el Cell ahora de... El ser de Mr. Chupi, que no lo ha podido usar como él quería, porque se lo eliminaban en la primera ronda by Mr. Big Bot. Muy buen counter. Si quiere seguir haciendo damage, va a tener que guardar a ese ser pronto. Ay. Destructive Ball, vamos a ver. Ah, Spirit lo Ball. Creo que ese ser lo se cambió, va a ir. Lo hizo bien. Ay, es que. Ah, se le esquivó, muy bueno. Pero lo cambió muy bien. Muy bien, muy buena movida. Muy buen Kamehameha de parte de Black Goku hacia Black Goku. Ahora tenemos Black Goku versus Black Goku. Pero Big Boss lo domina mucho mejor. Definitivamente. Continúan los ataques de ambas partes. Y lo tiene Mr. Chupi está en grandes aprietos ahora mismo. Lo tiene pillado en la esquina y el fast break lo eliminó completamente. Se queda Mr. Chupi con Cell y Vegeta. Wow, abrió su defensa. Lo que Black Goku aprovecha. Big Boss no está dando break, simplemente es imposible. Bueno, él vino a pelear y a ganar. A ganar, ese correcto. Título, de verdad. Big Boss está dando todo por el todo. Por lo que están viendo, básicamente le queda un personaje a Mr. Chupi. Vamos a ver qué hace. Está en aprieto. Sigue Mr. Chupi con su contraataque con Vegeta hacia Black Goku.
Mira, y recuerda que estos son jugadores de torneo que han competido en claro, competencia Mr. Peace. En diferentes torneos a través de los años. Hay que hacer la observación de que Mr. Big Bot estuvo compitiendo en Japón y le ganó un japonés allá. Así que ya le otra liga más aquí y lo está demostrando de que es un pro en esto y que el juego no lleva mucho tiempo para estar así en su máxima capacidad. Exacto. Ay, mira, le mató virus. Bueno, 2-1, vamos a ver cómo va esto. Yo creo que la Big Ball simplemente tiene a Chupi. Muy bueno, acaba de activar a Moro Energy. Chupi dice que no me voy. Sigue el ataque de Big Ball Jackson de Black Goku contra Vegeta de Mr. Chupi. Mientras Big Ball sigue haciéndole presión a Chupi para que no le tire ninguna combinación. Esa es la clave para acabar el match y cerrar fuerte. Y ahí le va a tirar. Muy buen ataque. Se acaba el match 2-0 a favor de Mr. Big Boss Jackson. So Big Boss gana esta y ya es el campeón de este torneo de Dragon Ball FighterZ. Falta un round, un match y se acaba esto. Se proclama campeón Big Boss con uno más. Así que... Vamos a ver si cambian los personajes o se quedan con los mismos personajes. Wow. Vamos a ver. Ok, pues se quedan con el mismo personaje. Vamos allá. Bueno, vamos allá. Vamos a ver si esto es lo último de este torneo. Continuamos con Arranca. Vamos a ver. Abrió defensa Cell. Birsama lo acaba de coger. Arranca ese Chupi con su Cell. Tradicionalmente, como lo hemos visto en los rounds anteriores, el Cell es el carácter con el que le hace el mayor damage inicial. Y mientras tanto Big Boss sigue sorprendiendo con ese virus. Ahí va Yamcha. Goku con el Yamcha de Big Boss. Se le fue sacando a Cell del parque. Y a las cosas están viendo súper apretadas porque sí. Cell era el principal de él. Black Goku vs Black Goku, vamos a ver qué sucede. Chupi, se nota que Chupi está un poco desmoralizado porque no ha podido tener Dragon momentum Rush, dentro de Goku, este y lo obligó a cambiar su oponente. Hizo un Dragon Rush y al hacer el Dragon Rush obligó a que cambiara del oponente. ¿Sabes? Eso es una movida sumamente estratégica. Trajo a Vegeta, que es su jugador que tenía menos vida. Así que se la jugó. Esperemos que Chupi haga algo pronto para que gane esa ofensiva. Está muy complicado ahí, Mr. Chupi, en la esquina. Logra salir de la esquina, contraatacar. Y ahí abrió la defensa de Black Goku para el contraataque. Ahí se fue. Pero Mr. Big Boss Jackson no le da break. Bueno, ahora mismo está a un solo carácter para proclamarse campeón del torneo. Pero Big Box todavía tiene sus tres personajes, o sea que esto está casi al otro lado. Está al otro lado, eso es así. Y miren la presión que está aplicando Big Box. La presión que tiene ahí Chupi en los hombros, es demasiado fuerte. Sí. Ver si puede lograr sacar este juego del buche. Simplemente ha dominado. Y de hecho, Big Box Jackson tiene a Yamcha guardado full life. ¿A quién? A Yamcha. A Yamcha, correcto. Ah, wow. Le sigue aplicando mucha presión a Chupi para cerrar el torneo. Y no ha consumido mucho el ki. Tiene ahora mismo 5, ahí consumió un ki. Básicamente yo creo que él quiere acabar esto con un big finish. Vamos a ver yo si es verdad. Yo creo que sí. Se puede dar el lujo de hacer algo espectacular para terminar este torneo. Buen contraataque. Yo creo que estamos viendo el final. Muy buen final. Con esto damos concluido el campeón. Big Boss Jackson es el campeón de este partido. Eso es así. Segundo lugar llegó Mr. Chupi. Muchas felicidades a Big Boss.
De verdad que nos sorprendió a todos con el dominio que tienen todos los caracteres que utilizó. El tipo es una bestia. Hay que dárselo. No solamente eso, sino es que fue uno de los jugadores que trajo sorpresa dentro del torneo. Nadie se iba a imaginar que iba a usar a Virus en la final. Y eso fue lo más desconcentrado a la gente, porque siempre estuvo con los mismos personajes todo el torneo y al final cambia a Virus, y Virus fue su pieza clave. Y su sorpresa, dejó, su sorpresa fue Virus. Sí, dale, dale, los tres. Y Yamcha, que él usaba Yamcha, lo dejó como segundo player y usó a Virus. Eso nadie se le esperaba. Bueno, van a pasar los ganadores acá a la área para que ustedes los conozcan. Van a pasar por aquí Big Bot, que fue el campeón. Tenemos a Mr. Chupi, que es el segundo lugar. Y el tercer lugar fue el gran Soli Fat Hand. ¿Correcto, Sigourney? Sí, este es correcto. Bueno, vamos aquí a tener a los ganadores para dar sus respectivos premios. El tercer lugar se va a llevar una membresía de Xbox Live por 3 meses. El segundo lugar se estará llevando un Funko Pop de Funimation Exclusive Dual Pack. Y el primer lugar se estaría llevando una tarjeta de Best Buy de $25 con una figurita de las tres esferas del dragón. Así que... Sí, y aquí ya los tenemos. Vamos a pasarlos por aquí. El tercer lugar. Tenemos por aquí el tercer lugar. Por aquí, ¿verdad? Soli Fat Hands, ¿correcto? Sí. Soli Fat Hands fue el ganador, el tercer lugar. Pero primero que nada, aquí está el locutor, el que estuvo llevando la acción aquí. Así que preséntate aquí para que la gente en el live te conozcan. Bueno, un placer. Mi nombre es Giancarlo. Hoy hice el cosplay del anunciador de Dragon Ball Z. Fue una experiencia brutal. Aquí están los campeones. Para el próximo torneo, siempre se va a disfrutar más. Y van a practicar el doble y es un éxito esto, fue un éxito. Me encantó la actividad. Fue fun, vimos muchas estrategias. Vimos a 18, a Krillin. Vimos Chicken Nugget, hashtag Chicken Nugget. Muchos Yamcha. Muchos Yamcha. Muchos Yamcha. Así que vamos aquí a hacer la entrega al gran Big Boss de una tarjeta Xbox Live de 3 meses. Que la disfruten. O sea, tú... ¿Ah? Así que ahí tienes para que sigas jugando y si se te vence, pues le metes 3 meses más. Así que, o lo pone y las extiende. Así que gracias por participar. Unas palabritas aquí a la fanaticada de Criticado Gaming Life. Chancha en putipuerco. Wow. Qué palabras acaba de decir. Así que vamos a hacer la entrega en segundo lugar. Bueno, vimos tu equipo hostil, vimos tu equipo malo. Pero wow, 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 ¿cómo se siente? Se siente estupendo de ahí participar en un torneo tan bueno, ahí con buena gente y todo eso. Te hago la pregunta. ¿Vas a usar el Captain Ginyu para la próxima? ¿Cómo? Captain Ginyu. ¿Captain Ginyu? No, no creo. Tal vez si le meto el tiempo, tal vez sí. Mira, 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 mira ese premio. Lindo, hermoso. Míralo ahí, mano, en tus manos. Aquí te hacemos entrega de un Funko Pop Funimation Exclusive. Tienes a Kid Gohan con Piccolo. Mira, toma. Y un paquete de Malta India. Papi, Malta India. Oye, ¿y cuál fue la estrategia que tú quisiste llevar en este torneo? ¿Qué estrategia tú ibas a usar? Bueno, mi estrategia, como en todos los juegos que he jugado, pues la mejor defensa es una buena ofensiva. Ahí si no tengo que cubrir nada, eso es lo mejor. Así que muy buena. Vimos que fue una riña bastante muy buena, pero aquí el campeón te sorprendió con su line-up, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con el gran campeón. Sigourney, presenta al campeón. Campeón, ven acá. Bueno, tenemos aquí a nuestro finalista, Big Bot Jackson, que nos sorprendió a todos con Virus, ay, ¿verdad? ¿Cómo es? Que nos sorprendiste a todos con Virus, eso era tu alma eso secreta. Fue super random. Bueno. Ah, eso no estaba planeado. No, porque yo le dije... No estaba planeado. Yo lo... Yamcha, Yamcha. Ah. Yamcha. Pero es que ya tenía idea que hacía, solo era buscar los botones y aplicarlos. Que todos los personajes sigan la misma fórmula, solo usas y ya. Sí. Wow, so, usaste Smash Buttons en pocas palabras. Pocas palabras, sí. Sí. Pero. Bueno, pues te vino súper bien. Oh, cool. Bueno, y aquí sí, le vamos sí. a hacer entrega. Papi, haz tu deseo. Haz tu deseo. Aquí está, puedes cumplir tu deseo. Tienes las esferas del dragón, una tarjeta de $25 de Best Buy. Vamos a enseñar las esferas a la cámara para que la gente en su casa lo puedan ver. Miren lo que le vamos a estar dando al campeón. Sí. Bueno, ahora le puedes hacer. Tiene las 7 esferas del dragón. Ahí está Marta. Para que le pida un deseo a Shenron. Así que aquí tiene para tu colección.
tu tarjetita de $25 de Best Buy para que lo disfrutes. Ah, y además, para los que no sepan, Beatbox Jackson y allá el caballero son brothers, ¿verdad? Son hermanos. Así que, o sea, ustedes se llevaron juntos. Tercero y ¿sí? primero. Qué cool, súper, súper. Oye, ¿y cuál fue tu estrategia de juego? ¿Darle a todos los botones al garete o tenías alguna estrategia en específico? Como tal, quería moverme mucho y a esperar que ellos usaran su assist. Okay. Eso se centra mucho en juego. Si tú no usas, no tienen nada que buscar. Like, tú entras y básicamente perdieron. Si no tienen estrategia contra eso, pues ya. Pues muy bien. Felicito porque, de verdad, aunque me diste que usaste Smash Buttons, nos diste tremendo show. Eso es acá, hermano. De verdad que sí, tremendo. Con los pelos parados. Y tiene las esferas que son. Qué bueno, ¿verdad? 25 pesitos para que podemos un control nuevo después de los botones rotos. Brutal. Bueno, vamos allá. Vamos a una foto. Ok. Ah, dale. Bueno, mi gente, aquí damos por concluido a este gran torneo de Dragon Ball Z Fighter traído ustedes por nosotros, Criticolo Gaming Live, gracias a la gente de Level Up acá en Plaza Las Américas, que quien los trae es Malta India. Y nos despedimos. Sigourney, ¿qué tienes que decirle aquí a la gente que nos está viendo? Bueno, gracias, ¿verdad?, por sintonizar. Para mí siempre es un placer participar con los criticólogos. Me pueden conseguir a través de Facebook, Instagram, como Sigourney Kismet o Bel Kismet, en las consolas como Bel Kismet, y le pueden dar like a la página de Generación Gaming, coming soon. Así que gracias a Betus, a Silver, que están por ahí, a los muchachos, a la producción, al señor director Sammy, al productor Rafi Mediavilla, a Rafa acá de Level O, que está por aquí, y a su gente. Oye, este que está aquí fue el genio del bracket. Él estuvo a cargo de todo lo que es el round down de los jugadores. Muchísimas gracias, papá, excelente trabajo. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias, seguimos. No se despeguen, Criticólogo Gaming Live Forever. ¡Woo!